Nos presentan el caso clínico de un varón de 34 años, natural de Guinea Ecuatorial, aunque ahora mismo reside en la zona sur de la Comunidad de Madrid, y que presenta un cuadro básicamente de fiebre y malestar general desde hace 2 semanas. A la exploración física tenemos esplenomegalia, que corresponde en la ecografía a un bazo de 17 centímetros. Analíticamente lo que destaca es una hemoglobina de 10, 2.900 leucocitos, 80.000 plaquetas, es decir, pancitopenia, que se asocia además a un incremento de la PCR y de la LDH. En el frotis no se observan anomalías morfológicas destacables ni tampoco parásitos intra o extracelulares. Después de hacer una serie de estudios, finalmente se realiza un examen de médula ósea, donde lo que nos están indicando y lo que se nos muestra es la presencia de amastigotes de Leishmania infantum. Es decir, desde un punto de vista clínico, estamos ante un típico cuadro de leishmaniasis visceral con fiebre, esplenomegalia, pancitopenia. Otro dato muy típico sería la diaforesis nocturna y la hipergammaglobulinemia policlonal. Recordemos que la leishmaniasis se transmite a través de un vector. En el caso de nuestro entorno y en general de la leishmaniasis del viejo mundo, son las moscas, de las así llamadas moscas de las arenas o mosca de la arena, de las arenas, que es el Phlebotomus con distintas especies, pero en cualquier caso un díptero del género Phlebotomus, y que el parásito puede presentar básicamente dos formas. Tenemos los promastigotes que presentan flagelo y los amastigotes que carecen del mismo. Dentro de las células del sistema retículo endotelial del hospedador, la leishmania aparece en forma de amastigotes, es decir, de células no flageladas. Si eso le añadimos el cuadro clínico característico y un pequeño detalle, y es que nos dicen que el paciente reside en la zona sur de la Comunidad de Madrid. Recordemos que desde hace aproximadamente 5 o 6 años se ha venido describiendo un brote, actualmente casi totalmente controlado, de leishmaniasis visceral en determinadas zonas de los municipios de Fuenlabrada, de Leganés y de otros municipios del sur de Madrid, en los cuales el reservorio, más que ser los cánidos, los perros, los típicos reservorios de la leishmaniasis en la península ibérica, el reservorio eran fundamentalmente los lagomorfos, es decir, las liebres y los conejos. El vector sigue siendo el Phlebotomus, pero en este caso el reservorio pues era otro tipo de mamífero. Recordemos que el tratamiento de elección en este paciente sería la amfotericina B liposomal. Bueno, la lesión en este caso es un lipoma del filum terminal, que con lo cual la respuesta verdadera es la número 2, es una lesión de estirpe grasa. Lo más sencillo para responder esta pregunta es ver cómo se comporta la lesión con respecto a las distintas secuencias en comparación con los tejidos que nos ofrecen las imágenes, ¿no? Entonces, si os fijáis, la lesión se comporta igual que la grasa subcutánea, tanto en las secuencias T1, ¿vale? Porque se ve hiperintensa, en las secuencias potenciadas en T2, que también se ve hiperintensa, y en la secuencia de supresión grasa, donde se ve hipointensa, donde hay una disminución de la intensidad de señal. Y eso es porque en las secuencias de supresión grasa, como la imagen C, pues como su nombre indica, toda la grasa se vuelve negra, ¿no? Entonces, pues en este caso estamos ante una lesión de estirpe grasa. Nos describen el caso de un varón de 55 años, veterinario de grandes animales, consulta por un cuadro de 48 horas de evolución, con febrícula, tos, discretos crepitantes finos en ambos pulmones y analíticamente, más allá de cierta leucocitosis, lo que destaca sobre todo es la elevación de las enzimas de citolisis, GOT y GPT, e igualmente LDH, así como un poquito de fosfatasa alcalina. En la placa de tórax tenemos un infiltrado intersticial bilateral. Evidentemente, lo que nos están describiendo es un cuadro típico de fiebre Q, donde tenemos la neumonía intersticial con un cuadro subagudo más la hipertransaminasemia y un contexto epidemiológico compatible. El tratamiento de elección es la doxiciclina, respuesta correcta número 4. Esto es un corte sagital potenciado en STIR, o sea, es la secuencia que nos permite ver los edemas dentro de las estructuras óseas o de los planos, las estructuras blandas, de mejor forma posible. Y lo que vemos en este corte sagital es que el calcáneo, que lo tenemos aquí, se encuentra aumentado de tamaño con un importante edema óseo en su interior. Dado el antecedente de haber corrido una maratón, lo más normal es que pensemos que son fracturas de estrés debidas al continuo golpeo del calcáneo en la maratón. Y es un hallazgo típico de estas imágenes, este edema óseo que se produce en las fracturas. Nos ponen una curva flujo-volumen, como esta que tenéis aquí,
Y nos preguntan cuál es la enfermedad de las que nos ofrecen que podríamos asociar con esta curva flujo-volumen. Aquí os pongo la morfología de una curva flujo-volumen normal, esta que tenéis aquí. La rama superior es la rama expiratoria, como sabéis, la rama inferior es la rama inspiratoria. Una curva flujo-volumen normal se define por un aumento muy rápido del flujo al inicio de la expiración, un aumento muy rápido hasta llegar a un máximo de flujo, esto es lo que se llama el peak flow o pico de flujo, y a partir de ahí el flujo comienza a disminuir lenta y gradualmente hasta finalizar la expiración. Y a continuación la rama inspiratoria. Bien, esta es una curva flujo-volumen normal. Sin embargo, la morfología de la curva que nos han puesto en la pregunta es esta que tenéis aquí. Y es una morfología distinta, como veis. Hay un muy rápido aumento del flujo, cierto, pero luego la caída del flujo no es lenta y regular, como sería en una curva normal, sino que es también una caída inicialmente muy rápida, muy brusca, que luego se enlentece. Luego se enlentece hasta finalizar el flujo expiratorio. Y esto hace que la morfología de esta rama expiratoria sea una morfología cóncava, como veis en la figura. No sea una línea más o menos recta, como es en una curva flujo-volumen normal, como esta que tenéis aquí, sino que es una morfología cóncava. Pues bien, esto es típico de las enfermedades que cursan con patrón obstructivo, como sabéis. Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta, pues es la número 3, EPOC, porque cursa con patrón obstructivo. Sin embargo, las otras tres respuestas que ofrecen, ninguna de ellas produce patrón obstructivo. En este caso, el hallazgo es bastante sutil, la verdad es que enhorabuena si lo has encontrado. Comparando ambas radiografías, en la B, si os fijáis, se ve una pequeña lesión nodular en el ápex pulmonar izquierdo. Tenéis un aumento de densidad que está ahí justo debajo de la clavícula, ¿vale? Justo proyectado sobre el omóplato, que en la primera radiografía, en la radiografía A, pues no se ve, ¿vale? Sí, además tiene unos márgenes algo más delimitados, un poco especulados, y puesto que es de nueva aparición en un paciente fumador, ¿vale? Pues probablemente haya que pensar que como primera posibilidad es una lesión maligna. Y en este caso, pues habría que realizar un ATC y una biopsia con aguja gruesa. Con lo cual, la respuesta correcta es la número 3. En esta pregunta nos plantean un varón de unos 50 años con sensación de presión de plenitud en el oído desde hace varios meses y aparte tiene una adenopatía cervical de unos 2 centímetros. Nos cuentan que ya ha hecho tratamiento con sprays nasales, lo típico ante patologías como una ototubaritis que pudiera causar sensación de presión. En la otoscopia lo que vemos son burbujas, niveles hidroaéreos. ¿Cuál es el diagnóstico que hay que tener en cuenta ante esta imagen tan típica en la otoscopia? Se trata de una otitis media serosa. Y tenemos que recordar que la otitis media serosa unilateral en un adulto que no mejora y si encima se asocia a una adenopatía, nos tiene que hacer pensar en un carcinoma de Kavun. Por tanto, la opción correcta será la número 2, en la que nos dice que la exploración del Kavun está indicada. Las otras, porque son falsas, la timpanometría sabemos que no será normal, una otitis media serosa va a tener una timpanometría plana. La adenopatía y el taponamiento ya hemos dicho que sí que están relacionados con un posible carcinoma de Kavun, y en este caso no necesitamos un tratamiento con gotas de antibiótico, ya que las gotas de antibiótico se ponen cuando tenemos una otorrea o una perforación timpánica. En resumen, la correcta es la número 2. Aquí la respuesta verdadera es la número 2, ¿vale? En la cortical renal izquierda, en este caso, se identifica una lesión nodular ligeramente exofítica, bien definida y con una densidad igual a la grasa del tejido celular subcutáneo, del tejido retroperitoneal, ¿vale? Del tejido peritoneal, con lo cual vamos a pensar que va a tener grasa, ¿vale? De las opciones disponibles, la única lesión con contenido de grasa es el angiomiolipoma. En esta pregunta, en función del aspecto que tiene el campo visual, tenemos que deducir la patología que sufre el paciente. Los campos visuales muestran una pérdida muy importante del campo visual periférico con respecto central, y esto sería compatible con una retinosis pigmentaria. Recuerda que la retinosis pigmentaria, pues, realmente no es una enfermedad, sino un síndrome. Probablemente son muchas enfermedades distintas.
En cualquier caso, en las formas más típicas afectan los bastones y por eso el paciente presenta una pérdida visual que es más manifiesta por la noche y presenta una pérdida campimétrica que afecta de forma más llamativa a la parte periférica del campo visual. Luego sería compatible con una retinosis pigmentaria. Vamos a ver el resto de las opciones porque no son correctas. Las lesiones 2 y 3 hablan de lesiones neurooftalmológicas. Tanto una lesión de las radiaciones como una lesión producida por un tumor hipofisario producirá un defecto en el campo visual que respetaría el meridiano vertical. En los campos visuales que nos ofrecen no hay en absoluto respeto del meridiano vertical. Y una enfermedad de Best de ningún modo podría producir este patrón de campo visual porque una enfermedad de Best es una enfermedad macular, es una distrofia macular y por lo tanto produciría lo contrario, produciría un escotoma central y no un escotoma periférico. ¿Qué es lo que nos llama la atención en esta imagen de TC? Bueno, pues lo que nos llama la atención es que la cara superior del ventrículo es perfectamente normal, con un engrosamiento muscular típico. En el ápex ya empezamos a ver cómo la cara inferior no tiene ese músculo igual de gordo que en la cara superior. Y cuando llegamos a la zona más próxima a la raíz o a la válvula, en este caso, lo que nos llama la atención es que todo el miocardio está completamente adelgazado y se encuentra dilatado. Esta es una imagen típica de una complicación posisquémica, se infartó este miocardio de aquí, se produjo un adelgazamiento, al producirse ese adelgazamiento pierde fuerza esta zona de la pared y se produce este pseudoaneurisma o rotura contenida en la cara inferior. Mujer de 55 años intervenida quirúrgicamente por lesión tumoral hepática. Vemos la imagen macroscópica del tumor y del parénquima no tumoral y una imagen microscópica del tumor. ¿Qué es lo que vemos? Pues bien, la lesión es una lesión que tiene un origen en los conductos biliares, que es una lesión solitaria, nodular, blanquecina. Ese patrón se corresponde normalmente con un colangiocarcinoma. Nos podemos decantar por uno o por otro, por el hepatocarcinoma o por el colangiocarcinoma si no teníamos conocimiento suficiente, pero lo que sí vemos es que el hígado tiene un componente nodular que se corresponde con una cirrosis, por lo tanto sí sabíamos que era sobre hígado cirrótico. Bien, pues lo que se ve luego en la imagen microscópica es un patrón glandular y al ser un patrón glandular también me podía hablar de ese posible adenocarcinoma que son cómo se componen estos colangiocarcinomas sobre un patrón de un estoma desmoplásico y eso significa pues que esa es la lesión que me hace diagnosticar este cuadro como un colangiocarcinoma. Bueno, esta es una pregunta un pelín trampa, pero de lo que se pretende es que veamos la imagen del registro cardiotocográfico. En este caso, vamos a analizar un poquito, poco a poco, lo que es, creo que es más importante, 39,5 semanas, con lo cual está a término. Un parto anterior, vale, no tiene una cesárea anterior. Viene porque tiene contracciones dinámica uterina y mancha un poquito. No procede de cavidad, es decir, no sospechamos ni un abruptio ni una placenta previa. Serología negativa y exudado positivo. Yo sacaría flecha, por tanto tendremos que poner penicilina, ¿de acuerdo? Intraparto. El registro al ingreso es normal, tiene contracciones y se empieza con penicilina, como nos pone. Y cuando alcanza 3-4 centímetros de dilatación, es decir, está en la fase activa del parto, bueno, pues nos ponen este registro, que es un registro cardiotocográfico normal. ¿Por qué es normal? Porque si ves la línea de arriba, tenemos la frecuencia cardíaca fetal, que es normal dentro del rango de normal, de normalidad, 120-160 latidos por minuto, con lo cual está perfecto. Tiene ascensos, tiene aceleraciones, más de 15 latidos por minuto, más de 3 rayitas de esas pequeñas, ¿de acuerdo? Con lo cual es un patrón fetal reactivo. Y en la parte de abajo vemos que tiene dinámica regular. Ves que entre dos rayas de esas grandes que separan, tiene 4 contracciones. Es el típico registro intraparto para recordar que es normal. ¿Qué haremos, por tanto? Pues mantenemos el antibiótico y le ofrecemos la epidural para que se ponga de parto. ¿De acuerdo? Esto es para saber un registro normal. No creo que nos lo ponga uno normal, pero para reconocer los patológicos que tenemos de los DIPS 2, ¿recuerdas? Y los DIPS variables. La opción 1, retirar la oxitocina, ¿no? Pues está dilatando, no hay ningún sufrimiento, ninguna pérdida del bienestar fetal. ¿Cuándo retiramos la oxitocina? Cuando vemos una pérdida del bienestar fetal, quitamos la oxitocina para que no tenga tantas contracciones y no tengamos esa hipoxia, ¿vale? Y decúbito lateral y oxigenoterapia, esas son las circunstancias en las que nos encontrábamos desaceleraciones variables para frenar un poco la contracción. Sospechar rotura uterina en una paciente que no tiene una cesárea anterior, eso es rarísimo. Y la 4, el abruptio,
Recuerda, el abruptio lo que nos vamos a poner es como un útero súper duro, ¿de acuerdo? Una tetania, una contracción brutal en vez de estas que estás viendo así, sino una contracción como mantenida, ¿de acuerdo? Una hipertonía, ¿vale? Con signos de pérdida del bienestar fetal, con una desaceleración o con desaceleraciones profundas tipo 2, ¿vale? La imagen muestra una proyección anteroposterior, ¿vale? Podéis medianamente fijaros que podemos ver la zona de las órbitas, un poco la zona de las mastoides y el cráneo, para pensar que estamos ante una radiografía anteroposterior, ¿no? El rayo entrando de adelante hacia atrás. La inyección de contraste en este caso se ha realizado desde la carótida interna derecha, ¿vale? Lo que se ve es una oclusión, si os fijáis, hay un stop en el segmento M1 distal, ¿vale? O sea, en el segmento M1 distal de la arteria cerebral media derecha, con lo cual la respuesta correcta es el número 3, ¿vale? Se identifican ambas arterias cerebrales, ¿vale? Si os fijáis, podemos ver que de la arteria carótida interna que va a la cerebral media también sale otra arteria, que esa es la arteria cerebral anterior, por su nombre, el nombre que indica, pues va hacia la parte anterior y central, ¿vale? Y podemos ver una arteria a cada lado, esas son las dos arterias cerebrales anteriores, que las podemos ver las dos porque se comunican por la arteria comunicante anterior. Esta pregunta es muy complicada, sobre todo porque lo que vemos en la resonancia magnética es una secuencia FLAIR donde identificamos múltiples lesiones de sustancia blanca que son completamente indeterminadas. Cuando a veces se afecta la cápsula externa, podríamos llegar a decir que está en relación con esta enfermedad o los lóbulos temporales. Esta enfermedad se llama CADASIL. La clave viene en el enunciado y en la clínica, pero aún así es una pregunta muy complicada. Que sepáis que el CADASIL es una enfermedad que se asocia a una herencia autosómica dominante en la que se afecta el gen NOTCH13 en el cromosoma 19. Todas estas cosas son informaciones que puede que os ayuden de cara a otras preguntas. No os van a preguntar un CADASIL el día del MIR porque es muy complicado de diagnosticar. Pregunta número 34. MIR-218-219. Nos hablan de una mujer de 78 años con antecedentes de cardiopatía isquémica, diabetes, dislipemia, osteoporosis, que acude a urgencias por un traumatismo en la muñeca izquierda. El estudio radiológico inicial se muestra en la imagen A. En la imagen vemos una fractura de radio distal tipo Coles desplazada. Tras una reducción ortopédica de la fractura e inmovilización con escayola antebraquial, se muestra un control radiológico que es aparentemente bueno, parece buena reducción, y nos dice cuál de las siguientes medidas es la actitud más adecuada a seguir tras el control radiológico. Es decir, ¿qué vamos a hacer a la paciente cuando con su escayola le demos el arte en urgencias? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué tenemos que hacer con ello? Pues vamos a ver las opciones que nos dan aquí. La número uno nos dice, dado que se trata de una fractura extraarticular, se considera una fractura estable. Se mantendrá la inmovilización durante dos semanas solo, y a partir de entonces iniciará programas de flexoextensión, tal. 2 semanas es insuficiente para una fractura radiodistal. Recordad que las fracturas radiodistal se inmovilizan aproximadamente unas 5 o 6 semanas, más o menos, pero 2 semanas es demasiado poco, el hueso no ha pegado en 2 semanas. La número 2. Dado que la reducción lograda es óptima, se recomienda control radiológico a los 10-15 días, y si sigue sin desplazarse, mantenemos el yeso hasta las 6 semanas. Perfectamente correcta, esta va a ser buena de momento, Y probablemente sea la buena definitivamente, si no nos dan alguna opción mejor. La 3. La fractura de estiloides cubital determina la existencia de inestabilidad radiocubital distal que exige su reparación quirúrgica en un segundo tiempo. En este mismo acto quirúrgico se debe realizar la osteosíntesis del radio con placa atornillada. Entonces, muy enrevesado, las fracturas de cola, si van bien y quedan bien reducidas, se tratan conservadoramente. Todo esto no tiene sentido, la respuesta 3 no tiene sentido. La 4. Dada la posibilidad de que, dada la osteoporosis de la paciente, la posibilidad de que se desplace el radio es elevado. El tratamiento más recomendable es quirúrgico de entrada con colocación de fijador externo asociado a fijación externa interna con placa. Todo esto parece muy farragoso y esto no es así. Realmente hay que dar siempre una oportunidad al tratamiento conservador si la reducción que obtenemos es buena. Si en algún momento la reducción se pierde, cuesta volver a ganarla otra vez, ya nos plantearemos la posibilidad de una cirugía, pero no de entrada. Luego la número 2, claramente, es la actitud más adecuada según nos hacen la pregunta. Se trata de una imagen axial en secuencia FLAIR. Es un tipo de secuencia que anula la señal del líquido libre, pero no la del líquido unido a proteínas. Opción 1, incorrecta. De este modo, se favorece la visualización de la patología cerebral que conlleva edema,
sin permitir que el líquido libre presente en el líquido cefalorraquídeo dificulte la delimitación de la afectación. Por tanto, aumenta la capacidad de detección de lesiones desmielinizantes o el edema cerebral típicamente circundante a los tumores por rotura de barrera hematoencefálica o de carácter citotóxico presente en los infartos cerebrales. El resto de opciones sí son correctas. Este niño nos están contando que tiene un cuadro febril con odinofagia, pues hasta ahí puede ser una amigdalitis, ¿no? Porque tiene un exudado blanquecino en las amígdalas, que le han puesto penicilina, o sea que hasta ahí una amigdalitis normal. Pero dos días después empieza con lesiones purpúricas, con petequias en ambos miembros inferiores, son palpables, y también artralgias y dolor abdominal. Ese cuadro clínico ya nos tiene que orientar mucho hacia la púrpura de Schoenlein-Henoch, porque precisamente se manifiesta así, con lesiones purpúricas palpables, artralgias y dolor abdominal. Nos aportan también una analítica que en principio pues no tiene trombopenia, tiene una coagulación que está bastante normal. Entonces, simplemente, aunque no nos pusieran la analítica, ya con los hallazgos clínicos tendríamos que decir que es una púrpura de Schoenlein-Henoch, que sería la opción número 2. Aunque no está muy claro, es la vasculitis más frecuente, la de la pediátrica, pero no está muy claro cuál es su origen, cuál es su etiología, aunque sí que se ha desarrollado con algunos desencadenantes infecciosos, como por ejemplo el piógenes, que en este caso pues, es lo que sospechamos, ¿no? En un niño con una amigdalitis bacteriana probablemente. Entonces, reacción a la penicilina, bueno, las reacciones alérgicas a los antibióticos no suelen manifestarse así, es verdad que pueden dar lesiones en la piel, pero no, habitualmente no petequiales, no purpúricas. La mononucleosis infecciosa, pues nos hablarían de otro tipo de manifestaciones, nos hablarían seguramente de adenopatías laterocervicales, aunque pueden aparecer también en la amigdalitis estreptocócica. Nos hablarían quizá de megalias, de astenia, lo que se asocia con el síndrome mononuclear, ¿no? La mononucleosis, como tal ese nombre, se da al síndrome mononucleósico que provoca el virus de Epstein-Barr. Entonces también nos contarían pues elevación de transaminasas, seguramente en la analítica, no nos dan ningún dato de eso. Entonces no es imposible, pero desde luego no es hacia lo que nos están orientando. Y la enfermedad de Kawasaki pues tendría sentido si nos hablaran de una fiebre de más de 5 días de evolución, que en principio hasta aquí el niño solamente ha tenido 2 días de fiebre, ¿no? Nos están hablando de que han pasado 2 días desde que empezó con la clínica de la amigdalitis. Y el exantema del Kawasaki es verdad que puede adquirir cualquier morfología, pero no serían típicas las artralgias ni el dolor abdominal. O sea, no nos dan los criterios clínicos del Kawasaki, ¿no? Que aparte de la fiebre, pues serían la adenopatía, los cambios en la boca, los labios fisurados, la lengua frambuesada, la conjuntivitis, los cambios a nivel de los dedos, a nivel distal, pues la mano, la palma y la planta rojas, la descamación periungueal y el exantema sí que nos lo dan, pero faltan la mayoría de los otros. De modo que parece bastante claro que el diagnóstico más probable es la púrpura. Las células enterocromafines, que también reciben el nombre de células endocrinas, van a producir la histamina, que va a estimular a la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico y también producen serotonina. Por lo tanto, la opción correcta es la 4. El moco lo producen las células mucosas, el factor intrínseco lo produce la célula parietal y la somatostatina lo producen las células T de las glándulas pilóricas. Así que la que buscamos en esta pregunta es la 4, la histamina. Un paciente varón de 50 años de edad presenta una lesión ósea metafisaria, de bordes mal definidos, en tercio proximal de húmero, con un patrón en palomitas de maíz que rompe la cortical. Lesión metafisaria, palomitas de maíz, calcio dentro del hueso, pero ojo, rompe la cortical y además bordes mal definidos. Ante el probable diagnóstico de este paciente, indique el tratamiento correcto. Bueno, pues claramente si nos dice que hay un patrón de palomitas de maíz, que hay calcificaciones dentro del tumor y será un tumor de estirpe condral. Los dos tumores más importantes de estirpe condral son el condroblastoma, que es epifisario, no metafisario como nos ponen aquí, y es localmente agresivo, pero no es malo, no mata. Varones jóvenes, un varón más mayor que tiene un bordes mal definidos y además es metafisario, si tiene palomitas de maíz dentro, será un condrosarcoma. Y nos dicen el tratamiento, aquí nos rompen, porque dice, bueno, el tratamiento ya me han pillado, porque ya no sé qué hacer, si quimio, radio, esta pregunta es imposible. Bueno, pues un pequeño apunte, y lo aprendemos otra vez esta pregunta.
Los únicos tumores, casi únicos tumores, que no responden prácticamente a nada que no sea una cirugía, poquísima respuesta a la quimio y poquísima respuesta a la radioterapia, son los de estirpe contral, en los que la cirugía, sin embargo, al revés, juega un papel decisivo, muy importante. Porque si hacemos una buena cirugía radical, lo más radical posible en un tumor de estirpe contral, las posibilidades de curación son mucho más altas que si hacemos cualquiera de los otros tratamientos previos. Luego, ante específicamente un tumor de estirpe contral, si a mí me preguntan cuál sería el tratamiento a realizar, yo elegiría el número 3, que significa cirugía radical, porque es la única cosa que le puede curar y porque además es la herramienta más útil frente a un condrosarcoma. La radioterapia local no hace ni cosquillas, la cirugía asociada a quimio pre y posoperatorio de la quimio suele ser completamente ineficaz y la observación por tratarse de un tumor claramente benigno pues tampoco procede, no lo es, ¿no? Luego, la 3 sería claramente la respuesta que yo elegiría como respuesta correcta. Bien, es un hecho que las preguntas de infecciones son las más preguntadas durante el MIR, y es un hecho que hay infecciones que se asocian a determinadas cosas que tenemos que tener muy claritas. Ya sabemos que el tema de las infecciones es un tema que tenemos que tener muy presente en la cabeza y que no debemos fallar ninguna pregunta, pero hay unas determinadas puntualizaciones que siempre tenemos que tener en cuenta. Recordad, la mayoría de las infecciones se producen por E. coli, ¿vale? Nuestro propio E. coli, que pasa de vía ascendente, es decir, desde tubo digestivo hacia uretra, asciende a tracto urinario, por tanto es más fácil que sea en mujeres, hay más infecciones en mujeres, dado que la uretra es más ancha y más corta, eso facilita el paso del E. coli, y que la inmensa mayoría de preguntas que yo me encuentro sobre infecciones, voy a pensar en el E. coli. Pero había una serie de excepciones en el diagnóstico de este tipo de infecciones que tengo que tener en cuenta, ¿bien? Y una tenía que ver con las infecciones tipo uretritis, que ya sabéis que es la clínica de disuria, polaquiuria y demás, la podemos tener igual, pero hay un dato muy típico en una pregunta del MIR, nos debería aparecer, que es un exudado purulento por la uretra. Aquí pensaremos en una TS, bien por clamidia, bien por gonococo. Lo mismo ocurriría en las infecciones en las que estemos hablando de orquiepididimitis, que recordar, tienen fiebre, dolor testicular y demás, en menores de 35 volveremos a pensar en clamidia y gonococo con más frecuencia, y en mayores pensaremos con más frecuencia en el E. coli. Otra de las excepciones a esto sería la presencia de litiasis infectivas, ¿vale? Recordar, las litiasis infectivas se deben a la formación de grandes litiasis coraliformes, pseudocoraliformes, que ocupan la práctica totalidad de los cálices renales, de la pelvis renal y demás, se asocian a infección por un germen en concreto, bueno, un grupo de gérmenes, los ureasa positivos, en concreto el Proteus mirabilis es el más frecuente en esto. Recordad que estas litiasis son litiasis, como hemos dicho, grandes, son litiasis formadas de estrubita o fosfato amónico de magnesio, son litiasis alcalinas, ¿vale? Y son litiasis radioopacas, ¿vale? Al ser alcalinas van a responder muy bien a la acidificación del medio, ¿vale? Para prevenir su formación. Pero evidentemente en el tratamiento necesitaremos, al ser litiasis tan grandes, cirugías normalmente percutáneas para eliminarla y antibiótico para eliminar a este Proteus, que es el que en el fondo está causando este tipo de litiasis. Por tanto, recordar como excepciones a las infecciones la presencia de este tipo de patógenos. Nos describen un paciente oncológico portador de una sonda vesical. Cuando se sospecha una infección del tracto urinario, se empieza tratamiento antibiótico con cefotaxima, recordemos cefalosporina de tercera generación. A nivel de laboratorio de micrología se nos informa del crecimiento en el hemocultivo de Pseudomonas aeruginosa. Nos interrogan a continuación de cuál sería nuestra actitud. Bueno, pues estamos ante una bacteriemia por Pseudomonas aeruginosa, presumiblemente de foco urológico, con la cefotaxima, evidentemente, no cubrimos Pseudomonas. Recordemos que si quisiéramos utilizar una cefalosporina con actividad frente a Pseudomonas, deberíamos recurrir dentro de la tercera a la ceftazidima, o bien utilizar cefepime de cuarta generación o incluso ceftolozaro tazobactam de quinta generación. Como no nos dan ninguna de esas opciones, tampoco nos serviría la opción número 2, dado que el ertapenem, recordemos, es el único carbapenémico sin actividad frente a pseudomonas, y desde luego no tiene sentido ni la opción 1, que sería esperar y mantener la cefotaxima, ni la opción 4, toda vez que el trimetoprim sulfato pentoxazol, es decir, cotrimoxazol, carece igualmente de actividad frente a este bacilo gram negativo no fermentador, oxidasa positivo, que es la pseudomonas aeruginosa.
Por tanto, nos quedamos lógicamente con la respuesta correcta número 3, cambiar el tratamiento con cefotaxima por una penicilina antipseudomónica como es la piperacilina tazobactam. Recordemos que en concreto piperacilina tazobactam es una ureidopenicilina que se asocia a un inhibidor de beta-lactamasas. Bueno, lo primero es lo que comentamos en otra de las cuestiones, tener en cuenta que nos están preguntando por la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Consideradlo para evitar errores que realmente no merece la pena cometer. Entonces, vamos a analizar cada uno de los enunciados de forma independiente. El primero, la metabolización de fármacos es el proceso mediante el cual los fármacos ejercen su acción farmacológica. Esta opción es directamente descartable porque la metabolización de fármacos es el proceso por el que los fármacos son transformados dentro del organismo por parte de las enzimas del citocromo P450 que ocurren fundamentalmente en el hígado, estos procesos, de acuerdo, que transforman la estructura química de los fármacos para facilitar su excreción mediante la orina. Por lo tanto, no tiene relación con que el fármaco ejerza su acción farmacológica desde un punto de vista estricto. O sea, hay fármacos que sí requieren esa metabolización, pero en términos generales la metabolización de fármacos no se puede definir como el proceso necesario para que ocurra la acción farmacológica. La segunda respuesta. La glucuronidación es un proceso que ocurre en el retículo endoplasmático, hasta aquí es correcto, y que corresponde a la fase 1 del proceso de biotransformación. Esta parte es incorrecta, porque la glucuronidación en realidad corresponde a la fase 2. Recordemos que la fase 1 involucra o recoge reacciones en las que se transforma algún grupo químico presente en la molécula de partida, ¿de acuerdo? Reacciones de oxidación, de hidrólisis y otras muchas, pero en este caso estamos hablando de una reacción de conjugación que corresponden a la fase 2. La tercera pregunta, que es la correcta, y la cuarta pregunta, que el cuarto enunciado, que es incorrecto porque las sustancias que se mencionan en realidad no son inductores, sino que son inhibidores. Entonces, de esta pregunta podemos sacar varias cosas en claro. Por un lado, que es importante conocer las sustancias que activan o que inhiben al grupo a la familia de enzimas del citocromo P450. Y por otro lado, que es muy importante leer con mucho detenimiento todas las opciones hasta el final, porque nos puede ocurrir como en el segundo enunciado, donde la primera parte de la oración sí era correcta, pero la segunda parte no lo era. Por lo tanto, tenemos que leer siempre todas las opciones con detenimiento hasta el final. Y por eso la dificultad está catalogada en este caso como un poco superior, ¿de acuerdo? Primero, de cara al diagnóstico, recuerda que ante cualquier embarazo con sospecha de aborto hay que hacer una ecografía transvaginal preferiblemente. Tenemos dos formas de diagnosticar una gestación interrumpida. Cuando vemos un embrión mayor de 5, con un CRL mayor de 5 milímetros y no tiene actividad cardíaca, podemos diagnosticar una gestación interrumpida. ¿Eso qué quiere decir? Que el embrión ha ido creciendo hasta los 5 milímetros o más, ¿de acuerdo? Y se ha interrumpido. Por ejemplo, 15 milímetros, 16 milímetros, no tiene actividad cardíaca, eso es una gestación interrumpida, ¿vale? Nos hablan también que evaluadores experimentados, gente que tenga experiencia en ecografía obstétrica, con un buen equipo, podrían diagnosticar cuando el embrión mide más de 3 milímetros y medio, si no tuviera latido cardíaco, pues también se podría diagnosticar. La tercera definición para diagnosticar un aborto diferido, recuerda que es en aquellas situaciones, gestaciones que empieza a crecer la vesícula gestacional, ¿de acuerdo? Y mide más de 20 milímetros y no aparece el embrión, no va a aparecer, ¿de acuerdo? Por tanto, si nos pusieran vesícula gestacional intrauterina de 16 milímetros sin ecos embriones en su interior, esperaríamos un poco. La misma película, la misma pregunta. Vesícula gestacional de 25 milímetros sin ecos embriones en su interior, huevo, gestación anembrionada.
En cuanto al diagnóstico, recuerda que el eventual retraso del diagnóstico de un aborto no aumenta el riesgo de infección, ¿de acuerdo? Y por tanto, con frecuencia decimos, pues véngase en una semana, véngase en 7 o 10 días, ¿de acuerdo? Por tanto, recuerda que el cuello está ocluido por el moco cervical y por tanto el riesgo infeccioso pues es muy bajo, ¿vale? Recuerda que cuando vamos a tratar una gestación interrumpida tenemos que cuantificar la hemoglobina y el hematocrito y el grupo y el RH. Si fuera RH negativo, gamma globulina anti-D. Basta con 150 microgramos, ¿vale? Por debajo de las 12 semanas. Y que no es necesario realizar de manera rutinaria ni pruebas cruzadas ni profilaxis antibiótica, ¿vale? En cuanto al tratamiento, bueno, pues en cuanto al tratamiento, recuerda que preferiblemente se suele recomendar más el tratamiento médico con misoprostol porque es muy eficaz en las primeras semanas del embarazo, produce contracciones uterinas y abre el cuello y consigue expulsar la mayoría de las gestaciones del primer trimestre, ¿de acuerdo? Por tanto, preferiblemente lo que más se suele recomendar es el tratamiento con misoprostol, que recuerda se introduce por vía vaginal porque es mucho más eficaz, ¿vale? Pregunta relacionada con la anterior, muy sencillita, en la que nos dice que en el estudio anterior, riesgo relativo 2,77, intervalo de confianza, el que nos daba, ¿cuál de los siguientes diseños habría sido el que realizaron los investigadores con mayor probabilidad? Cuatro opciones, transversal, casos controles, cohortes o ecológico. Las opciones que nos dan son cuatro estudios observacionales, dos de ellos descriptivos, ecológico y transversal, y dos de ellos analíticos, casos controles y cohortes. Tal y como está el diseño planteado, no es con mayor probabilidad, sino prácticamente seguro, al 100% los investigadores tuvieron que realizar un estudio de cohortes. ¿Por qué un estudio de cohortes? Porque de los cuatro que tenemos aquí es el único que nos permite el cálculo de incidencias y por tanto el cálculo de riesgos relativos. En el caso de que hubiesen hecho un casos y controles, la medida de asociación tendría que haber sido la odds ratio y no el riesgo relativo. Y en caso del estudio transversal no podríamos haber dado ni riesgo relativo ni odds ratio, sino tendríamos que haber dado la tercera medida de asociación, que era la razón de prevalencias. Por tanto, al utilizar el riesgo relativo, la respuesta correcta es cohortes. Pregunta acerca de la estimación de parámetros, pregunta en la que nos piden hacer un cálculo. Y es que es cierto que este es uno de los temas en los que más, bueno, prácticamente los únicos temas de estadística en los que nos van a pedir hacer algún cálculo. Además, suelen ser cálculos que, bueno, hay veces que son relativamente sencillos y hay otras veces que son, pues, algo más complicados. ¿Por qué suelen ser algo más complicados? Pues bueno, porque tenemos una división y aparte tenemos que hacer una raíz cuadrada. Entonces, claro, si la raíz cuadrada es un número que nosotros conocemos fácilmente, como pues, 25, 36, 49, 64 o 100, pues esa pregunta se resuelve de manera relativamente sencilla. El problema está cuando nos ponen un tamaño muestral, cuando nos ponen una N, que pues no es esos valores, ¿no? Cuando nos ponen una N, pues imaginaos de 85, imaginaos de 67 o cosas así. En este caso, bueno, va un poco orientado ahí, porque nos dice que tenemos una muestra de 37 pacientes, N igual a 37, para valorar o para determinar la uricemia. Y se obtiene una media de 7 y una desviación estándar de 1. Entonces nos preguntan la estimación de la media poblacional. Aquí lo que nos están pidiendo es hacer un intervalo de confianza. ¿Con cuánta confianza? Pues si os fijáis nos pone una P menor de 0,05, por tanto la confianza es del 95%, ¿vale? La confianza del 95% debido a que la P de la que me está hablando es del 0,05. Y de tal manera que, acordaos que la fórmula era para hacer un intervalo de confianza, para calcular un intervalo de confianza, teníamos que hacer, o también recordad que para un intervalo de confianza se puede calcular intervalos de confianza de cualquier variable, de cualquier estimador, de lo que queráis. Podéis calcular de la media, de una proporción, de un riesgo relativo, de un odds ratio, de un NNT, de lo que queráis. Para el MIR, ¿cuál tenemos que conocer? Pues únicamente el cálculo, la fórmula de la media. El resto de fórmulas son bastante más complejas, la de la proporción. Bueno, no es muy compleja, pero la del resto de cosas sí. De hecho, para los riesgos relativos o los odds ratios hay que calcular logaritmos. Sabéis que en el MIR no tenéis acceso a calculadora, por tanto, lo que os pueden preguntar de esto, pues tiene que ser de la media. Acordaos que entonces el intervalo de confianza de la media era igual a la media que yo he calculado, más menos un valor en función de la confianza que yo le quiera dar, por el error estándar de la media. Y ese error estándar de la media era desviación típica partido de raíz del tamaño muestral. Como decía, un valor ahí antes del error estándar de la media, por el que nosotros multiplicamos el error estándar de la media, que será de 1 en caso de que mi intervalo de confianza sea del 68%, o lo más habitual, lo infinitamente más habitual, es que el intervalo de confianza sea del 95% y que ese valor sea 2, ¿vale? Lo que es que es media más menos 2 por error estándar de la media.
En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que calcular el error estándar de la media. La media la tenemos, sabemos que es 7, de hecho todas las opciones empiezan con 7 más menos, y luego tenemos que saber que tenemos que hacer un 2 por el error estándar. ¿Cuánto vale el error estándar? Pues sería numerador 1, denominador raíz cuadrada de 37. Y aquí vemos un poco eso, pues la raíz cuadrada de 37, pues bueno, mentalmente es muy difícil de hacer. Evidentemente lo que hacemos en estos casos es aproximar al valor más cercano que nosotros conocemos. Tenemos la ventaja que el examen MIR es un examen tipo test, por tanto, pues vamos a tener que poner la opción que más se nos aproxime. No tiene ningún sentido ponerse a calcular la raíz cuadrada de 37 en el MIR, sino que lo que hacemos es 37, bueno, pues 36. Raíz cuadrada de 36, 6, por tanto tenemos que es 7 más menos 2 por un sexto. Un sexto. Bueno, 2 por 1 sexto serían 2 sextos, sería 1 tercio, por tanto, 7 más menos 0,33, ¿vale? 7 más menos 0,33, la opción que más se aproxima es la opción número 4. Bueno, en esta pregunta se nos presenta un caso clínico, pero más que el caso clínico, lo importante sería leer la última frase de la pregunta, que es señalar cuál de los siguientes fármacos es útil en el tratamiento de la fiebre de origen tumoral. Nos dan varias opciones y en este caso la más importante, o sea, la correcta sería la indometacina, que es un AINE, que bueno, es una pregunta un poco de concepto, pero también la podemos sacar descartando y nos puede servir para ver para qué nos sirven los otros fármacos. En este caso tenemos el granisetrón, que nos serviría para las náuseas y vómitos, el bromuro de butilescopolamina, que nos sirve para las secreciones respiratorias, y la oxicodona, que es un opioide mayor, que nos sirve sobre todo para el tratamiento del dolor. La respuesta correcta es la 3, ¿vale? La LM, ¿vale?, afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos o comórbidos, ¿vale? La listeria monocitógenes, quiero decir. Y también afecta, aparte de pacientes con comorbilidades inmunosuprimidos, como es un caso de un trasplantado, también afecta a pacientes en edad avanzada, aunque puede ocurrir en ausencia de factores de riesgo. Clínicamente no difiere de las otras causas de meningitis, los síntomas van a ser los mismos, pero en el estudio inicial de LCR ya podemos sugerir que se trata de una listeria monocitógenes. Su tasa de mortalidad es similar a la de las meningitis de otras etiologías. En esta pregunta nos hacen referencia a la vía biliar. La vía biliar se divide en intrahepática y extrahepática. La vía biliar intrahepática comienza con el hepatocito, se continúa con el canalículo biliar, que este desemboca en el conductillo biliar periportal, también denominado colangiolo o conducto de Herring, que está recubierto por un epitelio simple plano. Estos, a su vez, van a desembocar en los conductos biliares, recubiertos por un epitelio cúbico simple. Hasta aquí estaría la vía biliar intrahepática. La vía biliar extrahepática comenzaría con un conducto hepático común derecho e izquierdo, recubiertos por un epitelio cúbico simple, que se juntan para formar el conducto hepático común, que también estaría recubierto por un epitelio cúbico simple, y por último el conducto colédoco, también revestido por un epitelio cúbico simple. Pregunta que os traigo un poquito para repasar todas estas medidas epidemiológicas, que todas tenéis que conocer, todas que tenéis que comprender, y sobre todo una de ellas que es la respuesta, o varias, pero una de ellas que es la respuesta a esta pregunta. Nos pregunta que cuál de las medidas epidemiológicas que aparecen se utiliza para cuantificar el impacto potencial de un programa preventivo en una población. Nos hablan de riesgo relativo, dos ratios, disminución de prevalencia o diferencia de incidencia. Básicamente todos conocéis que el riesgo relativo y los ratios son medidas de asociación, son medidas comparativas donde comparamos un grupo de gente expuesta respecto de un grupo de gente no expuesta para el desarrollo o en el desarrollo de una patología. La disminución de la prevalencia no es una medida que conozcamos, no es una medida habitual, no es una medida que tenga un nombre específico, pero sí la diferencia de incidencias. La diferencia de incidencias es muy importante. Bueno, sabéis que hay dos diferencias de incidencias, podemos hacer incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos e incidencia en no expuestos menos incidencia en expuestos, ¿vale? Le podemos dar la vuelta. En un caso, cuando hagamos incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos, estaremos hablando del riesgo atribuible en los expuestos, mientras que si hacemos incidencia en no expuestos menos incidencia en los expuestos, estaremos hablando de la reducción absoluta del riesgo. Sin duda, esta es la respuesta correcta a la pregunta que nos plantean. ¿Por qué? Porque sabéis que todas estas medidas de impacto-efecto, RAE,
PAE, NNT, RAR, reducción relativa del riesgo, o NND. Sabéis que todas estas medidas lo que nos hablan son medidas poblacionales, es decir, no son medidas individuales. Así como el riesgo relativo o los ratios era una medida individual, ¿cuánto riesgo tengo yo de desarrollar una enfermedad si estoy expuesto respecto a una persona que no está expuesta? Estas medidas nos hablan de datos o de variables o de sus suposiciones poblacionales. Por tanto, siempre que nos hablen de población, siempre que nos hablen de a nivel de salud pública, a nivel de programas preventivos, tendremos que hablar de diferencia de incidencias. De hecho, aquí nos ponen una diferencia de incidencias, pero como nos están diciendo un programa preventivo en la población, lo más normal sería que nos estuviesen hablando de la reducción absoluta del riesgo, porque asumimos que el programa preventivo lo que va a hacer es disminuir la incidencia de la enfermedad. Continuamos con la pregunta 67, muy directa, sobre una patología, sobre una entidad cardiológica que hacía tiempo que no se preguntaba, sobre todo porque se duda mucho de su utilidad, pero que es tan típica, se ha preguntado tantas veces que yo creo que casi todo el mundo conoce en el examen, como es el mítico balón de contrapulsación. Yo no entiendo personalmente que se siga preguntando porque, como está puesto en el manual, su utilidad en el shock cardiológico está en duda, puesto que ha habido dos ensayos clínicos gordos que, comparado con placebo, no disminuía claramente ningún endpoint. Pero vamos a ver, nos piden la contraindicación. Y esto se explica muchísimo en clase. El balón de contrapulsación se usa para el shock. Se usa típicamente para el shock, que por otra parte me podéis decir, bueno, pues la disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo identifica el shock y la miocarditis aguda es una causa de shock y la comunicación interventricular es una causa de shock. Sí, es que típicamente se usan para el shock, tipo opción 3 y 4, y para las complicaciones mecánicas del infarto, para la rotura del septo y para la rotura del músculo papilar, es decir, la opción 2 está metida. Por descarte ya deberíais de saber cuál es. Pero es que además las dos contraindicaciones son súper clásicas. El balón de contrapulsación que se pone, se deja puesto en la aorta descendente, se infla en diástole y se deshincha en sístole. En sístole, al deshincharse, genera una presión negativa que disminuye la poscarga y atrae un poquito hacia sí la sangre. Por eso decimos que aumenta el gasto cardíaco más o menos medio litro por minuto. Al hincharse en diástole, manda sangre de vuelta hacia el corazón y perfunde las coronarias, que se perfunden en diástole, que fue una de las preguntas del año pasado del MIR que más discriminó. Y siempre decíamos, si os sabíais cómo funciona el balón de contrapulsación, sabréis que las coronarias se llenan en diástole, por eso en el infarto agudo de miocardio el balón de contrapulsación era donde más se utilizaba. Pues bien, ¿cuáles son las contraindicaciones del balón de contrapulsación? Cualquier patología mecánica aórtica, dado que vamos a meter un globo que se infla y se desinfla en mitad de la aorta, típicamente la disección de aorta y sobre todo la más fisiopatológica, la insuficiencia aórtica. Si nosotros inflamos el balón en diástole y lo mandamos de vuelta hacia el corazón sobre una válvula aórtica que debería estar cerrada, pero que está abierta por tener una insuficiencia aórtica grave, lo que estamos haciendo es meter la sangre de vuelta en el corazón. Es decir, estamos metiendo al paciente en edema agudo de pulmón. Estamos haciendo algo completamente contraproducente. Es una contraindicación tipiquísima, la IAO y la disección de aorta. Esta pregunta en el día del MIR se debe acertar claramente, bien por descarte o bien porque lo sabemos. Yo prefiero porque lo sabemos, pero incluso si no lo sabías claramente o no estabas atento, las opciones 2, 3 y 4 son indicaciones FETEN, de shock cardiogénico, de utilización de cualquier dispositivo de asistencia ventricular o circulatoria. La respuesta incorrecta es la opción número 2, que dice en la secreción paracrina la distancia entre la célula A y B es grande, de manera que A sintetiza y secreta la hormona que difunda hasta B. Por ejemplo, la producción de testosterona por las células intersticiales de Leydig. Después difunden los túbulos seminíferos lejanos. Esa es completamente falsa, la 2, porque en la secreción paracrina la distancia entre la célula A, que es la secretora, la endocrina, y la B, que es la célula target, es súper pequeña. Por eso para de que está al lado. De manera que la A, la célula endocrina, sintetiza y secreta la hormona que difunda esta B, que es la target. Por ejemplo, la producción de testosterona por las células intersticiales de Leydig. Después difunde en los túbulos seminíferos adyacentes. Entonces, tenemos que recordar que la autocrina es la típica de las prostaglandinas. Es cuando la célula que sintetiza y la diana es la misma. Sin embargo, la paracrina es cuando está al lado y la sistémica es cuando va a través de la sangre hasta una célula target que está lejos. ¿Vale? Bueno, otra pregunta sobre lo que tenemos que hacer con la medicación preoperatoria. Nos dicen que es un paciente de 70 años que se va a intervenir de cataratas y que resulta que está con Sintrón. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente?
Bueno, pues en general el sintrol lo quitamos, ¿vale? Lo quitamos unos 5 días antes y lo sustituimos por heparinas bajo peso molecular. Sin embargo, salió una revisión de la SEDAR que para cirugía de cataratas, y solo para cirugía de cataratas, podemos dejar el sintrol. Así que es una excepción, una pregunta un poco puñetera, y la respuesta correcta va a ser la opción número 1, realizar cirugía ocular sin suspender el sintrol. Nos ponen el caso de un paciente que viene de viaje, en este caso viene del Caribe, ¿vale? Nos cuentan una diarrea, pues una diarrea típica del viajero, ¿no? Una diarrea en principio sin datos de alarma, no está perdiendo peso, no tiene sangre, no tiene fiebre, ¿vale? Y nos plantean si en estos casos hay que poner o no antibiótico, o si lo ponemos, ¿vale? ¿Con qué fin lo estamos poniendo? La mayor parte de las diarreas del viajero se resuelven de forma autolimitada, es decir, que si no la ponemos tratamiento y no hay datos de alarma, pues en principio tampoco pasaría nada, ¿no? Pero es verdad que un paciente que no tiene datos de alarma, si le ponemos el antibiótico, el objetivo que podemos conseguir es intentar acortar un poco la duración de la diarrea, ¿vale? Si cubrimos de forma empírica los gérmenes más frecuentes. Un paciente que tiene una diarrea no complicada, pues no prevemos, lo más probable es que se cure solo si el paciente es inmunocompetente. No estamos sospechando, y por eso no ponemos antibiótico, pues no vamos a sospechar que se nos va a morir o va a tener una complicación grave. Eso es, pues, muy raro, ¿no? O sea que si lo ponemos, únicamente es para acortar la duración de la diarrea. Bueno, la colangitis esclerosante primaria junto con la colangitis biliar primaria son las enfermedades colestásicas hepáticas que se deben a la existencia de un daño biliar y que en consecuencia su perfil analítico más característico es la colestasis, es la opción 1. El manejo de las masas renales sospechosas de malignidad o al menos con alta sospecha de que sean tumores. Recordar que los tumores renales, la mayoría hipernefromas o carcinomas de células renales o adenocarcinomas, los podemos llamar de cualquiera de las formas. Recordar que la prueba gold estándar para su diagnóstico es el TAC con contraste, ¿vale? Que además nos formará, nos permitirá ver un estudio de extensión de si hay metástasis o hay lesiones a distancia y demás. Y recordar que el manejo clínico de estos pacientes se produce mediante una nefrectomía, ¿vale? De elección la nefrectomía radical, es decir, quitamos el riñón, ese es el gold estándar, pero sabemos que hay una serie de excepciones que nos permiten hacer un tratamiento mucho más conservador, la teoría de preservación nefronas, ¿vale? Hay unas excepciones que siempre debemos tener en cuenta, que son tumores bilaterales, pacientes monorrenos, pacientes que van a entrar en insuficiencia renal, que van a requerir diálisis por la realización de una cirugía de este tipo, de una nefrectomía radical, y hasta 7 centímetros, si es de localización periférica, debemos intentar hacer una nefrectomía parcial, ¿vale? No quiere decir que estuviese mal una radical, pero una parcial sería muchísimo más adecuada, dado que nos va a permitir preservar función renal y, bueno, no sabemos lo que le va a pasar en el futuro al paciente, a lo mejor en el otro riñón le sale otro tumor y tendríamos un problema, ¿vale? Por tanto, nefrectomía parcial. Nunca tendrá sentido recordar quitar los ganglios, ¿vale? Y porque no aumenta la supervivencia, no nos permite, no nos ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente, ni mucho menos, y por tanto solo se hace con fines de estadiaje, perdón, y por tanto no tendrá sentido. Por tanto, nefrectomía radical siempre como gol estándar y siempre que se den los casos de excepciones que hemos mencionado, incluso a día de hoy, si nos permitimos, por nuestra... esa pregunta no caería en el MIR, porque sería complicado, ¿no?, que nos dijeran. Porque si tú puedes, por tema técnico, por tu técnica quirúrgica, por tu localización anatómica, hacerlo en tumores que no cumplan esas condiciones, pero podrías intentarlo, sí. Pero esa pregunta no va a caer, porque sería complejo de evaluar. Así que nos quedamos más bien con las excepciones que hemos dicho para hacerla parcial de entrada. La pregunta 94, bueno, pues es una pregunta de suprarrenal. Nos hablan de un hombre de 30 años de edad que acude a la consulta con cifras elevadas de tensión arterial en repetidas ocasiones, tiene una hipertensión. Niega antecedentes familiares de hipertensión, tiene un índice de masa corporal de 30, una obesidad grado 1, y se realiza analítica donde vemos que la creatinina es normal, el sodio es normal y el potasio está bajo, tiene una hipopotasemia. Se le pide a este paciente una analítica con un cociente aldosterona, actividad renina plasmática, y el cociente está elevado. ¿Cuál es la opción correcta a seguir con este paciente? Pues se trata probablemente de un hiperaldosteronismo primario. El siguiente paso sería realizar TAC de glándulas suprarrenales.
se trata probablemente de un hiperaldosteronismo primario, el siguiente paso sería realizar un test de sobrecarga salina, de modo que si suprime la aldosterona, confirmaría el diagnóstico y pasaríamos a realizar una prueba de imagen. La respuesta 3 es muy parecida a la anterior, cambia en una letra solo. Se trata probablemente de un hiperaldosteronismo primario, el siguiente paso sería realizar un test de sobrecarga salina, de modo que si no suprime la aldosterona, confirmaría el diagnóstico y pasaríamos a realizar la prueba de imagen. Ya por técnica MIR, ya sabéis que una de las dos va a ser la correcta. Y la 4 dice que lo más probable es que se trate de una estenosis de arterias renales, dado que el cociente aldosterona, actividad renina plasmática, dado el nivel de cociente, y le realizaríamos al paciente un ecodoppler de arterias renales. Bueno, pues efectivamente, paciente con hipertensión e hipopotasemia, la sospecha es de hiperaldosteronismo primario. El test de screening del hiperaldosteronismo primario es el cociente aldosterona, actividad renina plasmática, y ese cociente es positivo cuando es superior a 30. Con un cociente superior a 30, lo que solemos hacer es confirmar la enfermedad. Para ello, lo que haremos es uno de estos test de confirmación que tenemos aquí, de ellos el de elección es la sobrecarga salina. Al paciente le mandamos una mañana, le infunden 4 litros de salino y vemos un poco qué es lo que pasa con él. De tal manera que si las pruebas consiguen suprimir la aldosterona, pues el paciente no tendrá un hiperaldosteronismo, porque normalmente la aldosterona se inhibe pues cuando le administras una sobrecarga salina al paciente, le das fluidrocortisona o le administras un test de captopril. Entonces, una respuesta normal que se produce en todas las personas es que tras cualquiera de estos test la aldosterona se inhibe. ¿Pero qué pasa si haces estos test y la aldosterona queda no suprimida, no se inhibe? Pues que tienes confirmado el hiperaldosteronismo primario, entonces tienes que ir a hacer una prueba de imagen para ver qué es lo que tiene el paciente, si tiene un aldosteronoma, una hiperplasia, que localice el exceso de la hormona. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 3, se trata probablemente de un hiperaldosteronismo primario. Y el siguiente paso sería realizar un test de sobrecarga salina, de modo que si no suprime la aldosterona, no tiene que suprimir, tiene que seguir estando alta tras la infusión de suero salino. Se confirma el diagnóstico y pasaríamos a realizar una prueba de imagen. La enfermedad celíaca, como sabéis, han cambiado recientemente los criterios diagnósticos en 2019 y el algoritmo de manejo, pero vamos a ver esta pregunta, que algunas cosas se parecen a lo antiguo, y nos piden la respuesta falsa. La primera dice que lo más habitual es que se presente entre los 9 y los 24 meses y lo más habitual es el estancamiento ponderal asociado a diarrea. Sí, es verdad, los cereales con gluten se pueden introducir antes de los 9 meses, pero sabéis que para que se desarrollen los síntomas se necesita un periodo de latencia, o sea, pasan varias semanas, varios meses, hasta que el niño manifiesta los síntomas a pesar de que ya haya tomado gluten. Entonces la primera en principio es cierta. Y lo más habitual es eso, que sean niños en los que la enfermedad se manifiesta como un retraso ponderoestatural, empiezan a disminuir la velocidad de crecimiento, empiezan a ganar menos peso y puede tener también diarrea crónica. La segunda dice que los anticuerpos solicitados para el screening son los antitransglutaminasa de clase IgG. Cuidado, porque sí que son los antitransglutaminasa, pero se solicitan de clase IgA, asociado a una petición de recuento total de IgA, porque sabemos que va asociado muchas veces a déficit de IgA. La tercera es correcta, dice que el gluten debe introducirse entre los 4 y los 12 meses de vida, esas son las recomendaciones actuales, y lo ideal es que se asocien a leche materna. Han cambiado mucho estas recomendaciones a lo largo de los años, con lo cual es susceptible de volver a cambiar, pero lo que se recomienda hoy en día es eso, para intentar disminuir el riesgo de la enfermedad celíaca en los lactantes, introducirlos junto con leche materna. Y la cuarta dice que en pacientes que tengan déficit de IgA hay que solicitar toda la batería de anticuerpos, pero solo se recomiendan como screening los antitransglutaminasa. Esto es cierto y además en todos los pacientes, no solo los que tienen déficit de IgA, los que se recomiendan como cribado, como screening, son los antitransglutaminasa. En este caso, en un paciente con déficit de IgA, habría que solicitar los de subclase IgG, porque si no nos va a salir un falso negativo. Y el resto de anticuerpos pues nos apoyan el diagnóstico, pero como screening son los antitransglutaminasa, porque son los más sensibles.
Entonces, la respuesta que sería incorrecta en este caso sería la número 2, porque aunque estamos diciendo que el cribado se hace con los antitransglutaminasa, de manera inicial, a priori, se tienen que pedir de subclase IgA. Tenemos que ser capaces de diferenciar muy bien el concepto de mala absorción y de mala digestión. La mala digestión es cuando tenemos un problema enzimático y no se puede producir un adecuado fraccionamiento intraluminal de los nutrientes. La mala absorción es cuando tenemos un daño en la pared intestinal o una pérdida de superficie de la pared intestinal, por ejemplo, por una cirugía, y perdemos capacidad absortiva. Entonces, aquí nos hablan de la mala digestión. Si hay una anormalidad en la mucosa, tendríamos mala absorción. Si hay una disminución en la superficie mucosa, tendríamos mala absorción. Si tenemos mala la concentración de sales biliares, también nos va a dificultar la absorción. Pero si tengo una alteración de los enzimas digestivos, eso va a ser causa de mala digestión. Por lo tanto, la opción correcta es la 4. En esta pregunta nos describen a un paciente joven de 25 años de edad que recibe un traumatismo, en concreto un codazo en el ojo izquierdo, y que al explorarle presenta enoftalmos, edema palpebral enfisematoso y diplopia, visión doble con limitación en las abducciones verticales. Lo que nos solicitan no es el diagnóstico, sino la prueba que se debe solicitar, la prueba radiológica que se debe solicitar. Pero para saber qué prueba radiológica hay que solicitar, antes tenemos que tener una hipótesis diagnóstica. Así que lo primero que tenemos que hacer es deducir qué entidad está detrás de esta exploración. Si el paciente tiene enfisema, eso es porque hay aire en la grasa orbitaria y periorbitaria, y el aire en la grasa orbitaria y periorbitaria pasa cuando se produce una fractura orbitaria. En realidad, de las cuatro paredes que tiene la órbita, hay dos que son fuertes y que es raro que se rompan los traumatismos. Me refiero a la pared superior y a la pared temporal. Y hay dos paredes relativamente frágiles que se rompen con cierta facilidad en los traumatismos oculares, que son la pared medial y la pared inferior. En definitiva, las paredes que separan la órbita de los senos paranasales. Teniendo en cuenta que los senos paranasales son cavidades aéreas, es fácil entender que cuando se rompe una de estas paredes, la pared medial o la pared inferior, va a pasar aire del seno paranasal vecino a la grasa de la órbita y periórbita, produciendo ese enfisema que presenta el paciente. Luego el paciente presenta probablemente una fractura orbitaria de pared medial o de pared inferior porque tiene enfisema. Y creemos que probablemente la fractura es de pared inferior, de suelo de órbita, porque tiene diplopia con limitación en las versiones verticales. Y esto sucede habitualmente cuando el recto inferior, cuando el músculo recto inferior queda atrapado en el área fracturada, en el caso de la fractura de suelo de órbita. Así que nuestra sospecha es una fractura de suelo de órbita. La exploración concuerda con esta hipótesis diagnóstica, pero el diagnóstico lo deberá confirmar una prueba radiológica. La prueba radiológica ideal es el TC orbitario. Se trata de ver el hueso y el TC, o mejor dicho, la TC, es una prueba que está mucho más capacitada, que tiene mucho más sensibilidad para ver detalles óseos que la resonancia. Así que la respuesta correcta es la número 2. De los enunciados referentes a una fractura aplastamiento vertebral lumbar, señale el falso. El primero que nos ponen es: un aplastamiento mayor del 30% del cuerpo vertebral es indicación de cirugía. Pues empezamos mal, empezamos ya con la primera falsa, porque realmente la indicación de cirugía se hace a partir de los 50% de aplastamiento, no del 30%, luego esta es falsa. Un aplastamiento mayor del 50%, debería decir, del cuerpo vertebral es indicación de cirugía. Esta es falsa, aunque la falsa es la primera, nos quedamos un poco sorprendidos, pero a veces la primera es la que hay que marcar. La buena cosa de esto es que si le damos la primera como falso, vamos a aprender de las tres siguientes que tienen que ser verdaderas. Vamos a repasar fracturas vertebrales. La 2, el tratamiento quirúrgico de una fractura grave consiste en realizar una artrodesis lumbar. Correcto, en la artrodesis estabilizamos el segmento y permite recuperar la curva fisiológica previa de la columna. La 3, si existe una fractura vertebral con una lesión neurológica incompleta y progresiva, deberemos plantearnos una cirugía urgente. Efectivamente, es el único contexto de hacer una cirugía urgente, es con una lesión neurológica incompleta y progresiva que nos indica que hay un hematoma que está comprimiendo raíces o médula y que hay que evacuar ese hematoma. La 4,
Con un aplastamiento del 15% del muro anterior de una vértebra lumbar, es correcto colocar un corsé de termoplástico como tratamiento conservador. Pues también esta es correcta. Un 15% de aplastamiento, un corsé es un tratamiento correcto. No vamos a hacer artrodesis porque está aplastada menos del 50%, y el tratamiento conservador será suficiente para llegar a un buen puerto con esta fractura que nos plantean. Nos hacen una pregunta un poco compleja acerca de test específicos y tenemos que identificar la función de cada uno de estos tests. La respuesta correcta es la número 1, el test de Pfeiffer sí se usa para el cribado de deterioro cognitivo. El resto son falsas porque el test de Yesabas es una escala de depresión geriátrica. El test de Lobo se usa para el cribado de la demencia en pacientes geriátricos. Y el test de Folstein también se usa en cribado y seguimiento evolutivo de la demencia. Aquí nos hacen una pregunta, nos preguntan la incorrecta con respecto a las anemias hemolíticas. Bien, hay una gran clasificación de las anemias hemolíticas en extravasculares e intravasculares. Intravasculares, obvio que es dentro del vaso, pero lo que no es tan obvio es qué es extravascular. Bueno, pues extravascular sería en el bazo, ¿vale? Normalmente los hematíes se rompen en el bazo, pero tal y como hemos dicho en clase, llamamos anemia hemolítica romperse antes de tiempo, ¿vale? Entonces, cuando decimos extravascular, queremos decir romperse antes de tiempo en el bazo. Dice la opción 2 que, o sea, la 1 es correcta, dice la opción 2 que el déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, la hemólisis es intra y extravascular. Eso es cierto, ¿de acuerdo? Y dice la opción 3 que los pacientes con déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa no cursan con crisis hemolíticas, sino que siempre tienen un mayor o menor grado de hemólisis a no ser que se inicie un tratamiento temprano. Vale. Bien, chicos, muchas veces es realmente difícil diferenciar los diferentes tipos de anemia hemolítica corpuscular hereditaria, simplemente con un hemograma. Si nos cuentan un poco el paciente, es más fácil. ¿Por qué? Porque a veces la clave para distinguir una de otra, me refiero a hemolítica hereditaria, es simplemente este dato. Es decir, el paciente siempre está mal, siempre tiene hemólisis, o las hemólisis son crisis hemolíticas secundarias a algo. Secundarias, por ejemplo, a tomar un fármaco, a tener una infección, a comer habas, que como yo siempre digo, saben raro, ¿no? Te gustarán o no, pero tienen un sabor peculiar y son peculiares, ¿verdad? Porque te producen crisis hemolíticas si tienes un déficit de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa. Esta es falsa porque recordar qué es lo que ocurre en esta enfermedad. Cuando yo no tenía glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no podía producir NADPH reducido. Al no producir NADPH reducido, no puedo crear glutatión reducido, que era una molécula súper importante para eliminar los radicales libres. ¿Y qué ocurría? Pues que al no eliminar los radicales libres, se formaban grupos sulfhidrilo entre las cadenas de globina. Y esto hacía que la hemoglobina se desnaturalizara, es decir, perdiera su función y precipitara en el hematíe. Acordaros que precipitaba formando, en el microscopio se ve característicamente como se ve de forma periférica y se denominan los cuerpos de Heinz, ¿vale? Esa hemoglobina precipitada que precipita, insisto, de forma periférica, que es muy característico en el hematíe. Entonces, como digo, el paciente con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no es un paciente que siempre esté mal, es un paciente que tiene crisis hemolítica secundarias a algo. ¿Secundarias a qué? Pues a cosas, chicos, que aumenten los radicales libres, porque si tengo un defecto en la eliminación de radicales libres, pues eso, enfermaré en las situaciones en las que produzca demasiado, que son fundamentalmente, como digo, infecciones, fármacos o alimentos como las habas o los guisantes, que eso se llama favismo, ¿vale? Por lo tanto, la opción 3 es la falsa y la opción 4 queda explicada que es completamente cierta. Recordar que la DLCO era el método por el cual medíamos la superficie de intercambio, ¿no? ¿Qué tal se está produciendo el intercambio de gases?
Por lo tanto, para tener una difusión alterada medida con la DLCO, necesito que alguna de las estructuras de la membrana alveolocapilar, porque es ahí donde se produce el intercambio, esté dañada. ¿Qué hay en la membrana alveolocapilar? Alveolo, capilar, y no os olvidéis de lo que hay en medio, el intersticio. Por lo tanto, si yo daño alveolo, intersticio o capilar, tendré un descenso de la difusión, ¿vale? ¿Qué daño el alveolo? Enfisema. ¿Qué daño el intersticio? Cualquier enfermedad intersticial. ¿Qué daño el capilar? Pues bien hipertensión pulmonar o bien tromboembolismo pulmonar. Pero la bronquitis crónica ahí es el patito feo, chicos, ahí sobra. ¿En el bronquio hay intercambio gaseoso? Por Dios, no. Hay en el bronquiolo respiratorio algo, y sobre todo en el alveolo, pero en los bronquios no. Por lo tanto, por supuesto que no baja la DLCO la bronquitis crónica. Bien, esta es una pregunta sencillita, pero que alguno a lo mejor la ha fallado porque no tiene claro el tratamiento de la FA rápida en un paciente con nodo sinusal enfermo. Fijaos que nos dicen que es un paciente que no nos dice la edad, pero hay que suponer que es añoso porque tiene una enfermedad de nodo sinusal, que normalmente va bradicárdico, 40 por minuto, y que tiene antecedentes de síncopes, pero ahora viene con un paroxismo de FA rápida mal tolerado. ¿Cómo vamos a tratar una FA rápida en un paciente mayor? Frenándolo, ¿no? Control de la frecuencia, beta bloqueante, verapamilo, diltiazem, digoxina. Problema, su enfermedad de nodo sinusal. Van sinusal a 40, ha hecho síncopes. Si yo le pongo frenadores, este paciente lo va a tolerar mal y hará más síncopes y mareos. Con lo cual, ¿cuál es la solución en estos casos? Ponerle un marcapasos. Ponemos un marcapasos, con esto aseguramos una frecuencia ventricular mínima y ahora sí que lo hinchamos a fármacos frenadores. Y aquí, como ya lleva el marcapasos, podemos combinar beta-bloqueantes y calcio antagonistas no dihidropiridínicos, porque aunque haga bloqueo V completo, lleva el marcapasos. ¿Entendéis? Por tanto, lo que tenéis que recordar es que el tratamiento de la FA rápida en un síndrome de bradicardia-taquicardia, para evitar las bradiarritmias, es poner un marcapasos e hincharlo a fármacos frenadores. Hay pacientes que no toleran los fármacos o bien que los fármacos no le hacen nada. Entonces, si un paciente que tiene FA rápida que no tolera fármacos por efectos adversos o bien que es refractaria pese a tratamiento frenador, ya lleva un marcapasos, una solución que tenemos, que es un poco bestia, pero que a veces la tenemos que hacer, es ablacionar el nodo auriculoventricular. Ablacionamos el nodo AV y volvemos a ese paciente totalmente dependiente de marcapasos. No se le puede acabar la pila del marcapasos, pero ya no tendrá FA rápida nunca más. En este caso, la opción correcta sería la 3. En relación al resto, lo de poner teofilinas para aumentar la frecuencia del nodo sinusal está claramente de relleno, esto no lo hacemos. La 2, poner digoxina para mejorar la tolerancia a las crisis de fibrilación auricular. Estaríamos en las mismas de poner beta bloqueante o calcio antagonistas no dihidropiridínicos, porque cuando estén sinusal era demasiado bradicárdico. Y la 1, dar flecainida sotalol para prevenir la FA, es decir, hacer control del ritmo en un paciente añoso que tiene enfermedad del nodo, no parece la opción más eficiente. Aunque la podríamos plantear, es mucho más adecuado hacer la 3. En el siguiente caso nos presenta una mujer de 40 años. Primero vamos a comentar la analítica. Tiene una anemia con un volumen corpuscular de 80 femtolitros, microcítica y con un CHCM de 38, que está ligeramente aumentado. Nos dicen que tiene signos de hemólisis, 500 unidades por litro de LDH y unos reticulocitos aumentados del 10%. Tenemos una anemia regenerativa. Podríamos retirar entonces del diagnóstico diferencial la anemia sideroblástica. Consecuencia de esta hemólisis crónica en esta mujer de 40 años, le van a someter a una cirugía de colelitiasis, un aspecto típico de algunos pacientes con hemólisis crónica. Nos dicen cuál es el diagnóstico más probable teniendo en cuenta la situación. La anemia hemolítica autoinmune habitualmente es regenerativa, pero debido a esa regeneración cursaría habitualmente con un volumen corpuscular elevado. El volumen corpuscular disminuido con un CHCM aumentado, teniendo en cuenta que las opciones 1 y 2 podrían ser las más típicas, sería más típico la opción número 1, la esferocitosis hereditaria. Recordad que este déficit de membrana da lugar a un VCM disminuido con una concentración de hemoglobina que está aumentada. Tenemos la misma cantidad de hemoglobina, pero en un volumen mucho menor debido a que la hematía adopta una forma esférica y por lo tanto el CHCM aumenta. Además, también es típico de personas de edad media que no dan ningún tipo de sintomatología y es la anemia hemolítica hereditaria más frecuente en pacientes europeos. Por lo tanto,
la opción número 1 es la opción correcta. Y recordad el dato de la colelitiasis, ya que en estos pacientes nos suelen comentar que bien en el paciente o en sus familiares les han tenido que operar por piedras en la vesícula biliar. Bien, vamos a empezar con esta pregunta. Dice, señala la incorrecta con respecto a la anatomía pulmonar. La incorrecta, ¿vale? Dice, 1. El tracto respiratorio superior e inferior están separados por el cartílago cricoides. Eso es. 2. La zona de conducción es equivalente al espacio muerto anatómico. Cierto, ¿vale? Recordar que la vía aérea inferior se divide en 3 zonas, ¿vale? La vía de conducción, la vía de transición y la vía respiratoria. La vía de conducción, efectivamente, es donde no hay intercambio, ¿vale? De la nariz al bronquiolo terminal. La vía de conducción es los bronquiolos respiratorios, donde hay algo de intercambio gaseoso, no mucho, pero hay algo. Y por último, la vía respiratoria, que son los alveolos, ¿vale? Por lo tanto, la 3 dice, en la zona de conducción se encuentra la tráquea, los bronquios, los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Esta es la falsa, ¿no? Y la zona respiratoria corresponde a los alveolos, esta es completamente cierta. En este caso clínico nos exponen a un paciente que está incapacitado, vamos, está con demencia, ¿no? Y no puede decidir por sí mismo si someterse a una colonoscopia o no, porque lo que se cree es que tiene un cáncer de colon. Entonces, tiene varios hijos y claro, hay uno que dice, sí, sí, hay que hacerle una colonoscopia y hay que ir a por todas. Y hay otro hijo que dice, no, a mi padre ya dejarle en paz. Y luego están las hijas que están indecisas. Entonces, cuando estamos ante esta situación, la que el padre no puede decidir por sí mismo y los familiares, pues cada uno opina de una forma diferente, ¿qué debemos hacer? Eso es lo que nos están preguntando. Pues bien, la opción número 1 dice exponer el caso en la sesión de cáncer de colon para saber si en la situación actual al paciente se le trataría del cáncer de colon o no e informar a la familia de lo que se haya acordado en dicha sesión. ¿Vale? Pues podría ser una opción razonable. La opción 2 dice realizar la colono, ya que es prioritario establecer un diagnóstico y, si es preciso, solicitar autorización judicial. La 3 dice hacer caso del hijo médico, porque seguro que conoce mejor que el resto de hijos, que es lo mejor para su padre. Y la 4 dice consultar al comité de ética, porque sus decisiones son vinculantes. Fijaos, la más correcta y la que teníais que haber marcado es la opción número 1. Que dice exponer el caso en la sesión clínica multidisciplinar y que sean los médicos que, ante todo este batiburrillo de opiniones, decidan qué es lo más apropiado para el paciente. Tenéis que haber marcado la 1. La opción 2, la de realizar la colonoscopia y tal, pues es que a lo mejor la colonoscopia es muy agresiva para este paciente y a lo mejor, si no le vas a tratar, ¿para qué le vas a hacer una colonoscopia? Entonces la opción 2 no sería la más correcta. La opción 3, lo de hacer caso al hijo médico y al resto no, pues tampoco estaría justificado. O sea, no sería la opción más correcta el hacer caso al hijo que es médico porque es médico y a los otros no. La opción 4, la de consultar al comité de ética, fijaos, hasta ahí podría ser, pero porque sus decisiones son vinculantes es falso. No son vinculantes, ¿vale? Esa era el despiste, o sea, la trampilla de esa opción. Entonces, lo que debemos hacer siempre es que cuando el paciente no puede decidir por sí mismo, yo lo vi a mi abuelo que tenía enfermedad de Alzheimer, en ese caso lo decidía mi abuela, ¿no? Entonces, cuando no hay un tutor legal establecido, una abuela, un hijo en concreto, o sea, su mujer, un hijo en concreto, pues claro, tienen que estar de acuerdo todos los hijos. Cuando no se llega al punto común de todos los hijos, cada uno dice una cosa, pues entonces sería cuando los médicos son los que toman la decisión más oportuna en base a lo que consideren en la reunión multidisciplinar, donde hay oncólogos, donde hay cirujanos, donde hay geriatras, etcétera, etcétera, y ahí valoran en función del estadio del paciente o de las condiciones del paciente, si es bueno seguir sometiéndolo a pruebas diagnósticas, terapéuticas o lo que sea.
Pregunta que hay que entender un poquito de los mecanismos de las taquicardias, cómo se forman, cómo se producen y cómo se pueden quitar. Nos dicen que una chica de 34 años, esto huele siempre a intranodal, acude por palpitaciones a la urgencia, tiene una taquicardia regular de cuerras estrecho, ya se disminuyen las posibilidades, trin ortodrómica o flúter, y que cuando le pones adenosina a la taquicardia se quita. Ya nos hemos quitado el flúter, ¿no? Ya solo me puede quedar la intranodal o la taquicardia ortodrómica. Y el electrocardiograma te dice que cuando sale no tiene alteraciones. Opción 1, flúter, es imposible porque no se quita con adenosina. Opción 2, una FA, es imposible porque es regular y además no se quita con adenosina. La opción 3, una taquicardia por reentrada intranodal, es, cuadra mucho. Y la opción 4, una taquicardia ventricular, es imposible porque la taquicardia ventricular tiene QRS ancho. Así que ya sea porque sea ancho, nos quitamos una. Porque es regular, nos quitamos otra. La única opción posible es la 3. ¿Me puede decir alguien, y si saliese la ortodrómica, podría ser una ortodrómica? Podría ser. Lo normal es que al salir te dijesen que tiene un electro con preexcitación. Pero podría no salir si hay vías que no conducen anteriormente y solo conducen retrogradamente. Podría ser, pero claramente la única que cuadra de estas cuatro es la 3. En este caso, nos dicen que el sobrediagnóstico es el fenómeno por el cual los pacientes son diagnosticados de enfermedades que nunca les causarían síntomas ni podrían en peligro su vida. Pero dichos hallazgos, es decir, cuando te sometes a una prueba que no está indicada y de repente te ven algo incidentalmente, que lo llamamos incidentaloma, pues supone una alarma para el individuo, obviamente, ¿no? Y es el individuo el que quiere un tratamiento precoz y te un poco obliga a hacer algo, ¿no? Entonces, nos preguntan que en qué contexto de estas cuatro opciones que nos dan se hace referencia al sobrediagnóstico. ¿Cuál no estaría indicado hacer? Porque estaríamos ante un caso de sobrediagnóstico con posibilidad de encontrarnos incidentalomas que no se deberían de tratar, pero que claro, que el paciente sabe que si está ahí, pues lo va a querer tratar, ¿no? Entonces, la opción 1 dice, el cribado de cáncer de colon en pacientes mayores de 45 años haciéndoles una colono anualmente. Está rotundamente falsa. Ya sabéis que la prueba que usamos de cribado es el test de sangre oculta en heces, que se hace en pacientes mayores, depende de la comunidad autónoma, porque España es un poco como los reinos de taifas, que cada uno hace lo que le da la gana, pero normalmente a partir de los 45 años o 50 años, pues te mandan hacer recoger una muestra de heces y hacer el test de sangre oculta en heces. Si el test de sangre oculta en heces es negativo, pues nada, fenomenal. Y si es positivo, es cuando estaría indicado hacer una colonoscopia, ¿vale? Pero en ningún caso de forma anual. Normalmente, si la colona sale normal, pues te mandan repetir el test al año de sangre oculta en heces, etcétera, etcétera. No se hace una colono anualmente. O sea que tenías que haber marcado la opción 1, que es la falsa. La opción 2 dice estudio diagnóstico en pacientes con test de sangre oculta en heces positivo. Eso sí, se hace el test de sangre oculta en heces positivo y a los que les sale positivo, o sea, tiene sangre oculta en heces, les hacemos la colono. Y en función de los antecedentes familiares, etcétera, etcétera, y lo que se ve en la colono, pues le citamos más pronto o menos pronto. La 3 dice, estudio diagnóstico en pacientes que presentan hematuria microscópica. Sí, los pacientes, no la primera vez que tengas hematuria microscópica porque tengas una ITU, sino los pacientes que tengan hematuria microscópica objetiva, pues sabéis que si además es fumador, lo primero que hay que descartar es una neovesical, ¿vale? Eso es típica pregunta del MIR, paciente fumador que tiene hematuria microscópica o macroscópica, lo primero que hay que descartar es un cáncer de vejiga, ¿vale? Entonces, pues en esos pacientes con hematuria microscópica hay que descartar que no tengan un cáncer de vejiga, ¿correcto? Y la 4 dice, cribado de cáncer de mama mediante mamografía en pacientes entre 50 y 69 años, ¿correcto? Ya sabéis que se hacen mamografías de forma bienal, es decir, cada 2 años en pacientes entre los 50 y 69 años. Esa sería correcta. Por tanto, la falsa es la 1, que es la de colonoscopia anual. El carcinoma epidermoide también puede ser de bajo, alto, medio riesgo. Y una cosa importante, por supuesto, es diferenciar los de alto riesgo del resto. Los de alto riesgo, pues pasa como en el melanoma, cuanto más profundo, mayor riesgo. De hecho, incluso hay quien dice que a partir de ciertos milímetros de espesor, pues habría incluso que hacer centinela en los epidermoides y que cuidado con ellos porque también son muy agresivos, etc. No vamos a aprendernos esos criterios, simplemente que os suene que cuanto más profundo, peor, cuanto más grande, peor. Si invade
hay invasión perivascular o perineural también, si está mal diferenciado también. Entonces son criterios que ya conocéis evidentes de alto riesgo, pero el que sí que quiero que os aprendáis es este: sitios, localizaciones de altísimo riesgo. Hay dos: el labio, el inferior sobre todo, principalmente, pero el labio, por supuesto, la mucosa del labio, el borde del bermellón, no ya en la piel. Y las orejas, son dos sitios de altísimo riesgo dentro del epidermoide. Quedaros con eso, esto es lo que queríamos repasar con esta pregunta y poco más. Te presentan un caso clínico típico, tipiquísimo y característico de una granulomatosis con poliangeitis, es decir, una enfermedad de Wegener. Y te dicen que cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente. Pues tienes que saber que el tratamiento es lo que dice la opción 4, prednisona más ciclofosfamida. Por favor, no confundáis ciclofosfamida, opción 4, que es verdad, con ciclosporina, opción 1, error. El tratamiento de inducción de las vasculitis ANCA positivas es corticoides, en este caso prednisona, más ciclofosfamida. Por lo tanto, opción 4, opción correcta. Un usuario de drogas por vía parenteral acude por fiebre elevada de 24 horas de evolución con dolor y signos inflamatorios en el antebrazo izquierdo. Lo que tiene a todas luces es o bien una trombolofitis séptica o bien incluso un absceso producido por Staphylococcus aureus. Recuerda que es la causa más frecuente de infección en el UVP y particularmente infección de partes blandas, el aureus, y por tanto el tratamiento correcto sería la número 4, cloxacilina. Bien, esta es una pregunta interesante que se parece mucho a una pregunta que cayó en el MIR. Quizá un poquito más larga esta, porque el caso clínico da más detalles, pero resumiendo, es un paciente de 67 años que tiene un bloqueo de rama izquierda de la dehiscencia conocido ya desde hacía un tiempo y que tiene una clínica típica de angina de esfuerzo desde hace más de 6 meses. Entonces, esto lo que sería ideal, aunque por desgracia en la práctica clínica no lo encontramos siempre, es que ya el médico de cabecera le pusiera el diagnóstico de angina estable, porque el diagnóstico de angina es clínico y no necesita ninguna prueba para hacerse, siempre y cuando cumpla criterios, como este paciente, que es un dolor típico, que ya hace tiempo, ¿no? Y que empezara tratamiento pronóstico, aspirina y estatinas, que son las que mejoran la supervivencia, y además tratamiento sintomático, beta-bloqueantes, rescates de cafenitrina, parche de nitroglicerina si se considera. Y entonces la pregunta que nos dicen es ¿qué prueba de isquemia pronóstica le harías a este paciente? Acordaos que todo paciente con cardiopatía isquémica estable, una vez se pone tratamiento pronóstico, aspirina y estatinas, y sintomático, beta-bloqueantes más menos nitratos u otros fármacos, necesitan una prueba pronóstica para estratificar su riesgo de complicaciones en cuanto a su cardiopatía isquémica. Con lo cual la opción 1 será falsa. La prueba pronóstica debe hacerse siempre antes de hacer un cateterismo, que en ningún caso será urgente, con lo cual la opción 2 también será falsa. En la angina estable no siempre hay que hacer cate y mucho menos hay que hacerlo de forma urgente. Y entre las pruebas pronósticas que tenemos está la ergometría convencional y están las pruebas con imagen. El SPECT con dipiridamol, que es con fármaco, está la ecografía de estrés, que puede ser en bicicleta o puede ser con dobutamina, y está la resonancia con adenosina. En este caso simplemente os hacemos elegir entre ergometría convencional o SPECT con dipiridamol. Donde pone SPECT podría decir ecocardiografía de estrés o podría decir también resonancia con adenosina. La opción correcta es la 4 y la clave aquí es el electro. El paciente tiene un bloqueo de rama izquierda basal, con lo cual pensad que la ergometría será poco útil porque no podremos ver los cambios eléctricos sobre un bloqueo de rama izquierda ya. Hay algunas alteraciones del electro, como serían el bloqueo de rama izquierda, la estimulación de marcapasos, la cubeta digitálica, la hipertrofia ventricular muy severa con sobrecarga ventricular izquierda, que pueden hacer ciego la prueba de esfuerzo para cambios eléctricos ligeros, con lo cual en estos casos siempre se va a preferir una prueba de imagen, en este caso SPECT con dipiridamol. Pregunta sencilla del tema de pared abdominal, que si lo habéis estudiado bien, bueno, pues recordaréis que las hernias inguinales están presentes más o menos en un 5% de la población general. Si os fijáis en este caso, por lo tanto, la respuesta correcta es la número 2. Pero es que un 5% es un porcentaje bastante alto, realmente, si nos fijamos a nivel de población general. Por lo tanto, las hernias inguinales y más comúnmente, aunque tampoco nos estén preguntando esto en la pregunta, las de tipo indirecto, porque salen en este caso por orificios naturales, por el orificio inguinal profundo, van a ser las más frecuentes. Después, si vamos un poco por orden de frecuencia y en base a lo que nosotros operamos día a día en quirófano, tendríamos las hernias umbilicales, las hernias epigástricas y después ya, bueno, pues
pues hernias femorales o crurales y hernias más raras como podrían ser las de Spiegel y Diehn a continuación, ¿vale? Pero bueno, indudablemente, si habéis estudiado bien este tema, pues está claro que serían las hernias inguinales y dentro de este tipo, si nos lo preguntaran, sería el subtipo de las hernias inguinales indirectas. Me presentan un caso clínico que tienes que reconocer o tienes que pensar como primera opción diagnóstica en una panarteritis nodosa clásica. ¿Por qué? Pues principalmente porque te hablan de dolor abdominal, te hablan de artralgias y artritis, te hablan de que respeta el pulmón, te habla de mononeuritis múltiple, te habla de que no tiene anticuerpos, te habla de que tiene un riñón tocadito, te habla de estos datos que son muy característicos, muy sugestivos de una panarteritis nodosa clásica. Dice qué prueba tendría motivo de utilidad y te dan cuatro opciones y hay una que claramente es la primera que tienes que utilizar, que es la opción 1, arteriografía renal y visceral. ¿Por qué? Porque esta arteriografía me va a valer para poder valorar los microaneurismas tan típicos de esta enfermedad. Sabéis que la PAN clásica va a producir microaneurismas y esa afectación es la que producirá la insuficiencia renal crónica con isquemia glomerular y todo lo que ya no sabemos. Por lo tanto, la opción 1 es la que tenéis que marcar. Ante una sospecha de PAN clásica, en el MIR, a día de hoy, siempre nos han pedido que realicemos una arteriografía. Cierto es que una biopsia también nos podría dar la clave, pero no una biopsia del nervio fural, como nos ponen aquí en la opción 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, opción 1, opción correcta. Bien, recuerda que la primera medida a tomar en una paciente con síndrome de ovario poliquístico y que tenga sobrepeso, la primera medida va a ser intentar reducir el peso para recuperar la ovulación de manera espontánea y con ello conseguir embarazo de manera espontánea, ¿vale? En el caso de que no lo consiguiera, pues podríamos introducir el citrato de clomifeno como inductor de la ovulación durante 3 o 6 meses y el siguiente paso sería una inducción de la ovulación, ¿de acuerdo? Un ciclo de inseminación, ciclos de inseminación artificial, ¿vale? Y si eso no funcionara, pues ya nos iríamos a una fecundación in vitro, ¿vale? También sería la fecundación in vitro directamente en el caso de que fuera una paciente pues por encima de los 38 años seguro, ¿vale? Bien, en este caso recalcar que actualmente el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico se basa en la clínica, en la historia clínica, ¿de acuerdo? Por tanto, la anamnesis es fundamental para diagnosticar un síndrome ovario poliquístico. Alteraciones menstruales y datos de hiperandrogenismo, diagnosticada la paciente. Más o menos eco, pues diagnosticada. Bien, en cuanto a la LH y la FSH, que con frecuencia lo hemos pedido los que somos más mayores, recuerda que en torno al 50% de las pacientes van a presentar obesidad, ¿de acuerdo? Sobrepeso, obesidad. Bueno, pues efectivamente, igualmente el 50% de las pacientes con SOP van a presentar una LH elevada, ¿de acuerdo? Y por tanto, el cociente entre LH y FSH va a ser superior a la unidad, superior a 2 o 3, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que estos valores tan elevados solo suelen estar presentes en mujeres delgadas, mientras que las pacientes obesas o insulinoresistentes, esta alteración del cociente no ocurre, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, que quede en el backup eso y recuerda que realmente no tenemos por qué hacer determinaciones de estas hormonas, ¿vale? Es un diagnóstico eminentemente clínico y ecográfico, ¿vale? Pregunta directa, cortita y relativamente sencilla sobre lo que pertenece y lo que no pertenece a la enfermedad de Fabry, que sabéis que se caracteriza por ese déficit de alfa-galactosidasa. La falsa es la opción 4, que pertenece a la esfera de la enfermedad poliquística del adulto, los aneurismas en el polígono de Willis, muy muy típicos de esa enfermedad, y el resto de opciones sí que son muy clásicas del Fabry, ¿no? Recordar que tiene una esfera de presentación muy diferente si se diagnostica en la edad infantil que si se diagnostica en la edad adulta. Cuando lo diagnosticamos en el niño, pues habitualmente es un diagnóstico más difícil, más sutil, porque se basa en cosas que pueden pasar desapercibidas. La aparición de angiokeratomas, la hipohidrosis o anhidrosis, el niño no suda casi, y también un dolor neuropático muy inespecífico. Cada vez los pediatras la conocen mejor y sabéis que es una enfermedad muy poco frecuente, se te tiene que ocurrir. El diagnóstico más frecuente, por desgracia, suele ser ya en la edad adulta
Y son pacientes que han ido poco a poco deteriorando la función renal, con alteraciones del sedimento, con hematuria y proteinuria progresivas, y que además asocian, pues clásicamente, eventos cardiovasculares que no les corresponden, eventos cardiovasculares a edades muy jóvenes, ya sea que ha tenido una enfermedad coronaria o que ha tenido un ictus o incluso que ha tenido una fibrilación auricular a una edad que no le corresponde. Una vez hecho el diagnóstico, sabéis que la novedad y lo más importante de la enfermedad de Fabry es que ahora existe tratamiento enzimático sustitutivo. Tenemos alfa-galactosidasa recombinante, que habitualmente se pone intravenosa cada 2 semanas, pero también ahora ha salido una forma oral que va a servir para tratar pacientes con determinadas mutaciones. No sirve para todos, pero sí para muchos que tienen mutaciones específicas en las que no voy a entrar, que nos van a preguntar en el MIR. Y ya por último, recordaros que en la biopsia se van a ver esos depósitos lisosomales concéntricos, que tenéis una imagen en el manual, por si acaso llegara a caer una biopsia. Hay que verla con la microscopía electrónica. No se puede hacer el diagnóstico ni con microscopio óptico ni con inmunofluorescencia. Hay que llegar al nivel ultraestructural. Y del Fabry nos pueden preguntar muy, muy poquito más, ¿vale? Recordar que es la segunda enfermedad en frecuencia de depósito lisosomal después de la enfermedad de Kaucher, y yo creo que no me dejo nada, que con eso tendríamos un repaso general de la enfermedad de Fabry. Esta mujer, que tiene un cáncer renal metastásico, pero que no está en tratamiento, ¿no?, y que más o menos estaba bien, desarrolla un cuadro de desorientación y agitación psicomotriz, es decir, un delirium. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer 2 cosas. Estudiar por qué le está pasando, pedir análisis, los que sean necesarios, pruebas complementarias, una exploración física e intentar frenar la agitación con un tratamiento farmacológico y en última instancia con una contención física. El tratamiento farmacológico de elección para los cuadros de agitación psicomotriz típicos del delirium son los antipsicóticos, haloperidol, aripiprazol, porque las benzodiazepinas se ha visto que pueden agravar el estado confusional. Así que elegimos la número 3 como falsa. Bien, esta pregunta está diseñada para recordar cuál es el proceso diagnóstico. A mí me parece que está muy bien. De acuerdo, es una pregunta de MIR de hace unos cuantos años que a mí me gusta recalcar porque nos incide sobre el caso típico de metrorragia posmenopáusica, una mujer por encima de los 55 años, generalmente te van a poner 60 y pico, ¿vale? Sería hipertensa, diabética, sobrepeso, sería un poco el perfil. Entonces, fíjate como en casi todas las preguntas que te van a poner sobre cáncer de endometrio, te van a decir que la citología es normal, que el cuello es normal, es decir, que no sangra de ni genitales externos, ni de vagina, ni de cuello, sangra de cavidad. Siguiente prueba que nos lo han preguntado, hacer una ecotransvaginal, ¿de acuerdo? Y luego recuerda que en aquellas pacientes sintomáticas con metrorragia postmenopáusica, recuerda el grosor endometrial mayor de 3 milímetros, para indicar una biopsia endometrial. En definitiva, ante esa sospecha clínica, sangrado y ecográfica, grosor endometrial mayor de 3 milímetros, recuerda que se recomienda una biopsia endometrial con dispositivos de aspiración tipo cánula de Cornier, de forma ambulatoria, se puede hacer en la consulta, incluso en la urgencia, ¿vale? ¿Qué ocurre? Como nos ponen esta pregunta, que si esa biopsia que yo he realizado a ciegas no es satisfactoria, es decir, que no he cogido suficiente material o un material adecuado porque no he entrado en la zona tumoral, eventualmente tumoral, o es negativa pero la señora sigue sangrando, le haremos una histeroscopia, ¿de acuerdo? Por tanto, la histeroscopia diagnóstica recuerda que no es un método de primera elección, ¿vale? Ya sé que hay muchas preguntas en el examen que simplemente nos ofrecen esa opción. Bueno, pues nos vamos hacia ese método de biopsia, pero recuerda los diferentes pasos para llegar al diagnóstico, ¿vale? Pregunta complicada. Pregunta en referencia al catabolismo, es decir, a la degradación de los nucleótidos. Como resultado de la degradación de los nucleótidos pirimidínicos se obtiene 1. Urea, 2. Ácido úrico, 3. Xantina, 4. Hipoxantina. Vemos esta pregunta y nos da jaqueca, básicamente. ¿Qué hemos de tener claro respecto a la degradación de los nucleótidos? Los pirimidínicos, acordaros cuáles sean los pirimidínicos, timina, citosina y uracilo. Los pirimidínicos se podían degradar completamente. ¿Qué significaba eso de degradarse completamente? Que se pueden degradar hasta las moléculas más sencillas, que es básicamente CO2, agua
y el nitrógeno, que acordaros, cómo excretamos nosotros el nitrógeno, los grupos amino de nuestro organismo, en forma de urea. Por lo tanto, los nucleótidos pirimidínicos, timina, citosina y uracilo, se degradan completamente y se excretan en forma de CO2, agua y urea. ¿De acuerdo? En cambio, con las purinas, con los púricos, que eran guanina y adenina, no sucede lo mismo. Somos incapaces, los seres humanos, de degradar completamente los nucleótidos púricos, de degradar la adenina y la guanina completamente. Y los vamos degradando hasta llegar a una molécula, un metabolito intermedio, que es el ácido úrico. Y diríamos, bueno, no es la adenina y la guanina, llegamos al ácido úrico, que debe ser una buena solución. Pues no. No sabemos por qué, pero el ácido úrico es una solución, como bien sabéis, de mierda. Porque el ácido úrico se caracteriza por ser poco hidrosoluble y dar una cantidad de problemas ingentes. La hiperglucemia es un factor de riesgo cardiovascular, como bien sabéis. La hiperglucemia puede provocar o dar lugar a la artritis gotosa. Y la hiperglucemia o el ácido úrico a nivel de los túbulos del riñón puede terminar precipitando y formando litiasis a nivel de la vía urinaria, cólicos nefríticos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el mensaje es, nucleótidos pirimidínicos se degradan completamente, CO2, agua, urea. Los nucleótidos púricos, adenina y guanina, no se degradan completamente y se excretan en forma de un metabolito intermediario que conocéis, que es el ácido úrico. Como regla mnemotécnica o posible regla mnemotécnica, acordaros, ácido úrico, ácido púrico, ¿de acuerdo? Es un poco forzada, pero bueno, espero que os sirva. La respuesta correcta es la opción 3. La fascitis necrotizante por Streptococcus pyogenes es una infección muy grave, con afectación sistémica y necrosis tisular. El curso clínico es rápido y a menudo fatal. Aunque esa entidad es poco común, el reconocimiento temprano y el tratamiento son esenciales para mejorar el pronóstico. Se debe sospechar la fascitis necrotizante cuando hay síntomas de toxicidad y dolor intenso, frecuentemente desproporcionado con los hallazgos clínicos, ¿vale? El tratamiento se basa en el soporte vital, desbridamiento agresivo y terapia antimicrobiana. La inmunoglobulina intravenosa como terapia complementaria parece útil y reduce la mortalidad. ¿De qué me está hablando la pregunta? Pues me está hablando de una insuficiencia suprarrenal. Cuadro en un servicio de urgencias de vómitos, presíncope, hipotensión, hipoglucemia, tendencia a hipoglucemia con una glucosa de 57. Por lo tanto, tengo que pensar en una insuficiencia suprarrenal. ¿Por cuál me decantaría? Por los datos clínicos del enunciado. Pues probablemente sea secundaria, porque me están hablando que el potasio está normal, que no hay acidosis metabólica. Luego, en este contexto, ¿cuál es la causa más frecuente de crisis adrenal secundaria? Pues la número 1. En la suspensión brusca del tratamiento crónico corticoideo de larga duración. Si alguien tomando corticoides durante mucho tiempo se los quita de repente, te va a las urgencias, muy malito, con mucha hipotensión, malestar, astenia, náuseas, vómitos, pero no presenta ni acidosis, ni hiperpigmentación, ni hiperpotasemia. Las otras causas son causas de insuficiencia suprarrenal primaria. Tanto la hemorragia suprarrenal secundaria anticoagulantes orales, como el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, como las metástasis de un cáncer de mama, darían potasio alto, por lo tanto las descarto. Y además es que en general la causa más frecuente de crisis adrenal es la suspensión del tratamiento crónico corticoideo de larga duración. Pero recordar que no va a cursar con potasio elevado. Luego, si el potasio en este caso clínico hubiera sido elevado, pues ya no podría ser la opción 1. Como está normal, la marco. Causa más frecuente, suspensión brusca del tratamiento crónico corticoideo de larga duración por otro motivo, enfermedad reumatológica, hematológica, neumológica, etc.
Bueno, pues en esta pregunta nos hablan de un varón adolescente de 12 años que tiene una tríada muy típica de una patología en concreto. Nos dice que tiene sensación de taponamiento del oído derecho, epistaxis de repetición y obstrucción nasal crónica. Estos tres síntomas en un paciente varón y adolescente siempre nos deben hacer pensar en el angiofibroma nasofaríngeo juvenil, que es una tumoración benigna pero localmente agresiva, vascular, que se encuentra en el cavum, en la rinofaringe. Por lo tanto, esta tumoración vascular, si sangra, al paciente le puede dar epistaxis, y si obstruye la trompa de Eustaquio, pues este paciente puede tener otitis media serosa, que es lo que nos describen en esta pregunta cuando nos dicen que en el tímpano derecho se ve opaco y con burbujas. Nos está diciendo que tiene una otitis media serosa. Por tanto, ante un paciente con un angiofibroma nasofaríngeo juvenil, ¿qué os parece que es lo que habría que hacer? Pues bien, lo que habría que hacer sería la opción 3, una rinoscopia posterior o una fibroendoscopia, y si vemos esa lesión en el cavum, habría que hacer un estudio radiológico de extensión para ver lo grande que es esa lesión y la afectación que tiene. La opción 1 sería falsa, ¿vale? Porque nos dice que hay que biopsiarla y estas lesiones vasculares no se pueden biopsiar por el riesgo de sangrado. La opción 2 tampoco es correcta porque simplemente con tratamiento de taponamientos para su epistaxis pues no vamos a conseguir diagnosticar y tratar el tumor. Y la opción 4, los antibióticos y corticoides, pues tampoco tienen ningún sentido. Por lo tanto, en este caso habría que sospechar, como digo, un angiofibroma nasofaríngeo juvenil ante un varón adolescente con epistaxis de repetición y otitis media serosa que no responde a tratamiento. Opción correcta, opción 3. En este caso clínico nos hablan de un lactante de 6 meses, pequeño, que viene por unas lesiones en la piel a urgencias. Ha venido varias veces antes porque ha tenido fiebre alta durante varios días, aparentemente sin foco, y justamente lo importante en esta pregunta es que dice que tras desaparecer la fiebre, justo aparece el exantema. Esto es lo característico. Entonces el paciente nos cuenta que tiene excelente estado general, que juega con el fonendo, vamos, que está perfectamente, y lo único que tiene es un exantema maculopapuloso rosado en el tronco. Esta patología, que entra dentro de las enfermedades exantemáticas que estudiamos para el examen, es muy fácil de reconocer porque precisamente, aunque el exantema no tiene ninguna característica típica ni que lo diferencie de otros, lo fundamental es el lapso de tiempo en el que se produce. Desaparece la fiebre, aparece el exantema, habitualmente justo como cuentan aquí, una fiebre alta de 3 o 4 días de evolución que en el momento en el que desaparece pues salen las lesiones. Entonces la actitud que llevaríamos a cabo es la opción número 1, que dice que hay que calmar a los padres y dar el alta porque es un cuadro infeccioso muy común y con buena evolución. Es el exantema súbito que habitualmente está causado por el herpes virus tipo 6. Entonces hay que explicar que esas lesiones en piel no significan nada malo, forman parte de la evolución del cuadro, que es una infección benigna, y que no habría que hacer ninguna cosa especial. La 2 dice que si la madre está embarazada, el feto puede infectarse y sufrir complicaciones. Esto corresponde más a la infección por parvovirus, al megaloritema o quinta enfermedad. En este caso el exantema sería un poco diferente, habría evolucionado en 3 fases, la fase de bofetada, la fase exantemática, que se podría parecer a esto, ¿no? Un exantema maculopapuloso rosado en el tronco, aquí nos dicen que es poco confluente, y después el aclaramiento central o el aspecto cartográfico. Aquí no nos cuentan nada de eso, con lo cual, además en el caso del megaloritema, los niños no suelen tener fiebre. La tercera dice que se debería tratar con penicilina durante 10 días. Esto supone, nos sugiere más una infección como la escarlatina, que se daría en un niño más mayor, no con 6 meses, y nos contarían pues la amigdalitis pultácea, también fiebre alta, pero de inicio brusco, y adenopatías, en fin, nos contarían otro cuadro completamente diferente. Y la cuarta, el ingreso con aciclovir intravenoso de 10 días, nos orientaría a una varicela, con algunas características de gravedad, o con determinadas edades, pero no se parecería, desde luego, el exantema a esto. Sería un exantema polimorfo, pruriginoso, que eso es lo que característicamente diferencia el exantema variceloso, y que además afectase a las mucosas, pero en este caso pues no nos cuentan nada de eso, con lo cual no sospechamos una varicela. Lo que sospechamos es el exantema súbito por el momento de aparición de las lesiones en la piel, y la opción que deberíamos marcar es la número 1. Bueno, es un paciente de 40 años al que le vamos a operar de una colecistectomía laparoscópica. Les encanta en el MIR cuando preguntan a anestesia hablar de colecistectomías. Dicen que la intervención va normal, sin complicaciones, pero que a los 50 minutos empezamos a ver que el carbónico empieza a subir.
que el paciente no se desatura, que la pulsioximetría está normal, pero que este carbónico parece que está subiendo. Y te dice que qué es lo que tienes que hacer. Vamos a empezar desde abajo. La elevación de dióxido de carbono telespiratorio sin afectación de las presiones de ventilación es típico del embolismo pulmonar masivo. Hay que interrumpir la intervención, ventilar con oxígeno puro y preparar drogas vasoactivas por la posible inestabilidad hemodinámica. Bueno, generalmente cuando tenemos un embolismo masivo, lo que vamos a tener es que el paciente se para. Y si el paciente se para, el carbónico no va a subir. Lo que va a hacer el carbónico es bajar, porque no tenemos gasto cardíaco. Así que esa no va a ser verdad. Opción 4. Hay que revisar la colocación del tubo orotraqueal, por la posibilidad de que haya progresado y que estemos ante una intubación endobronquial, lo que resulta relativamente frecuente en esta cirugía por causa de la elevación del diafragma secundaria al neumoperitoneo. Bueno, no es lo más probable que sea por esto. El paciente no se desatura, no eleva las presiones de ventilación. Si el tubo se colara hacia un pulmón solo, lo normal es que se elevaran las presiones de ventilación. Así que la opción 4 no me convence del todo. Opción 3. La elevación de los niveles de dióxido de carbono es normal en el marco de una intervención laparoscópica. La única actitud a tomar es aumentar el volumen minuto de la máquina de anestesia. Pues mira, esta opción es verdad, pero no es la correcta. ¿Por qué es verdad? Porque es verdad que cuando hacemos una laparoscopia, como metemos el neumo, lo hacemos con carbón, con CO, muchas veces lo que vamos a tener es que se elevan los niveles de dióxido de carbono. Esto es cierto. Sin embargo, la opción te dice que lo que hay que hacer es no hacer nada. O sea, al paciente se nos está elevando el carbónico y te dicen que esto es normal, que le ventiles un poquito más y punto. Por eso no es la opción que más me gusta. Vamos a ver que hay una opción más correcta que esta. 2. El diagnóstico más probable es un neumotórax secundario a dióxido de carbono, por lo que hay que solicitar una radiografía de tórax urgente. Si tenemos un neumotórax, nos cambia la saturación y nos van a cambiar las presiones, ¿vale? Nos van a cambiar seguro. Así que esta opción no puede ser correcta. Y la opción 1 es la correcta y es la que más me gusta. Con estos hallazgos hay que sospechar la existencia de un enfisema subcutáneo, por lo que hay que explorar al paciente. Esta es la única opción que te dice que explores al paciente, que veas qué le pasa, y solicitar que se disminuya la presión de insuflación del neumoperitoneo o incluso la interrupción del mismo. Probablemente sea más frecuente la opción 3, y de hecho muchos anestesistas hubiéramos marcado la opción 3, ¿vale? Que en el marco de esta intervención es normal que se eleve el carbónico. Pero la opción 3 te viene a decir de no hagas ni caso al paciente, es una pregunta de técnica de examen. Y sí hay que hacer caso al paciente, hay que explorarle, y la única opción que nos habla de explorar es la opción número 1. Bueno, esta es una pregunta para hablar sobre el marcador CEA, el antígeno carcinoembrionario en el contexto del cáncer colorrectal. El marcador CEA es un marcador inespecífico, pero es el más utilizado en el cáncer colorrectal. Desde luego, la utilidad del marcador está clarísima. La utilidad del marcador es la detección de recidivas en el seguimiento, ¿vale? Lo que pasa es que hacemos un valor basal, hacemos un valor en el diagnóstico para saber si ese tumor ha elevado el CEA o no lo ha hecho. Pero no porque tenga ningún valor durante el proceso diagnóstico. El valor fundamental del CEA es la detección de recidivas en el seguimiento. De manera que cuando nosotros tenemos un paciente con un CEA elevado al diagnóstico y lo operamos, le tratamos, disminuirá ese marcador, permanecerá en rangos normales y en los seguimientos, en las distintas visitas de seguimiento, vamos a hacer determinaciones de CEA. Si en algún momento aparece una elevación del CEA durante el seguimiento, nos hace pensar que puede existir una recaída local o metastásica a algún nivel y nos hace buscar activamente esa posible recidiva, ¿vale? Otra posibilidad, esto es lo que nos dice, perdón, la respuesta 4 y la respuesta 3, ¿vale? Pero otra posibilidad es que tengamos alguna duda diagnóstica, tanto del tumor primario como de la recaída, tengamos alguna imagen sospechosa y queramos apoyar el diagnóstico que hemos hecho con otras pruebas de imagen, otras pruebas diagnósticas, lo queramos apoyar con la presentación del CEA. Es decir, cuando tenemos una lesión que sospechamos que es maligna, que sospechamos que es bien primaria o metastásica de cáncer colorrectal, pero que queremos apoyar ese diagnóstico, entonces el CEA puede apoyarlo clínicamente. Es decir, si tengo una lesión sospechosa, pero además tengo un CEA elevado, lo más probable es que esa lesión sea tumoral, ¿vale? Pero desde luego lo que no se debe realizar en ningún caso es cribado con CEA de la población. Esto es algo relativamente frecuente en la práctica clínica y es un error
muy importante, porque a los pacientes en ocasiones en una analítica de control se les piden marcadores tumorales, entre ellos el CEA. Esto está absolutamente una mala práctica, porque ese marcador tumoral, si no está asociado, digamos, a una sospecha clínica, no tiene ningún valor dentro del cribado poblacional, ¿vale? Por tanto, la respuesta falsa es la número uno: no se debe realizar CEA como cribado de las neoplasias, sino solamente como apoyo al diagnóstico o como, fundamentalmente, como herramienta para el seguimiento clínico y detección de recidivas. El CEA, a su vez, es importante recordar que tiene un valor interesante también a nivel pronóstico cuando está muy elevado. Es decir, que los pacientes que tienen tumores, digamos, mucha carga tumoral, van a tener un CEA más elevado, ¿vale? Entonces, en los pacientes con, especialmente con tumores T3N0, en los que, digamos, que propiamente un T3N0 no es un tumor de alto riesgo de recaída, sin embargo, el T3N0 en algunos casos concretos se considera factores de riesgo de recaída, y en esos casos sí que habría que dar quimioterapia adyuvante para prevenir la recaída, ¿vale? Es decir, que un T3N0 de entrada no va a ser para quimioterapia porque el riesgo de recaída es bajo, pero si presenta algunos factores de mal pronóstico, tanto clínicos como bioquímicos, o histológicos, que nos hacen pensar que tiene mayor riesgo de recidiva que los T3N0 normales, en ese caso sí que sería indicación de quimioterapia. Bien, pues dentro de esos factores de mal pronóstico tenemos algunos datos clínicos, como la presentación con obstrucción o perforación, que es indicación de quimioterapia en los T3N0, como la histología desfavorable, tumores indiferenciados con infiltración linfovascular y perineural. Esto también hace que un T3N0 sea de mal pronóstico y le demos quimioterapia. Y también la presentación con CEA anormalmente elevado al diagnóstico hace que consideremos que es un factor de mal pronóstico y le propongamos quimioterapia a ese paciente, que por sí mismo, digamos, con un T3N0 pues no sería necesario, pero que esta elevación anormal del CEA supone ese factor de mal pronóstico que nos hace decidir la quimio, ¿vale? Bueno, pues con eso yo creo que repasamos todas las posibles preguntas que nos pueden hacer sobre este marcador, sobre el antígeno carcinomiolario. Esta es una pregunta bastante directa, fácil, cortita, que nos resume un poco la afectación renal en la poliarteritis nodosa. La podemos contestar con bastante facilidad, recordando que es una vasculitis que afecta a arterias de mediano calibre, a diferencia de las ancavasculitis, que típicamente afectan al ovillo capilar glomerular, produciendo las glomerulonefritis extracapilares tipo 3, también llamadas rápidamente progresivas tipo 3 o pauciinmunes. En el caso de la poliarteritis nodosa será excepcional absolutamente la afectación a nivel del glomérulo, y por tanto la opción que debemos marcar es la opción falsa, que es la 3, que nos dice: ¿se asocia frecuentemente a glomerulonefritis membranoproliferativa? Pues no, no se asocia frecuentemente a ella. ¿Qué tipo de afectación renal va a tener? Pues es muy frecuente que afecte a la arteria renal principal o alguna de sus ramas. Muy típica esa afectación en forma de aneurismas, en cuenta del rosario, donde hay dilataciones y luego zonas estrechas, y la afectación típicamente va a ser en forma de hipertensión vasculorrenal. Se comporta un poco como una estenosis de arteria renal, lo que pasa que en este caso vemos también las dilataciones. Y además de eso, puede afectar también a las arterias arcuatas e interlobares, produciendo zonas de hemorragia o de microinfarto, más frecuentemente las zonas de infarto renal, que pueden llegar a ser visualizables con la ecografía, es decir, en forma de infarto macroscópico, hasta en el 40% de los pacientes afectados. Y con eso tendríamos un poco una visión típica de la PAN. Recordar que una de las formas de hacer el diagnóstico diferencial entre la PAN y la poliangelitis microscópica es que, a raíz de que la poliangelitis microscópica afecta a los capilares, pues la poliangelitis microscópica puede dar daño glomerular y también daño pulmonar, puede dar ese típico síndrome renopulmonar con hematuria
hemoptisis y afectación en forma de fracaso renal agudo o subagudo, y eso es un cuadro que no vamos a ver en la poliarteritis nodosa. No afecta al pulmón y no afecta al glomérulo. Ahora bien, sí podremos ver ese cuadro característico de hipertensión arterial refractaria a todos los tratamientos, salvo los bloqueantes del eje renina-angiotensina-aldosterona, que producirán una caída brusca de la tensión, pero con deterioro acompañante de la función renal, o también un deterioro progresivo de la función renal en relación con las zonas infartadas. Con eso tendríamos una visión global. Sabéis que es una patología de reuma, pero siempre está bien conocer los pequeños detalles que podrían plantearnos en el bloque de nefrología. Aquí nos preguntan por el tratamiento de una paciente con asma grave no controlada que está en un escalón terapéutico 5 ya, y nos dicen cuál es la opción de tratamiento más adecuada. Bueno, aquí a la izquierda os he puesto un resumen de los medicamentos que tenemos para tratar el asma, y a la derecha os pongo pues lo que tenéis que conocer para saber contestar, para poder contestar a este tipo de preguntas, que es el tratamiento escalonado en función del control. Esta paciente está ya en un escalón 5, como os digo, ya se ha hecho todo esto que se dice aquí, a pesar de eso no hemos conseguido el control, por lo tanto tenemos que pasar al escalón 6, y el escalón 6 se basa en añadir un tratamiento biológico en función del fenotipo de la paciente. Y de eso es de lo que va la pregunta. Fijaos que esta paciente nos dan un dato, y es que tiene eosinofilia. Tiene 750 eosinófilos por milímetro cúbico. Por encima de 200-250 eosinófilos ya podríamos poner mepolizumab, que esa es la respuesta correcta, añadir mepolizumab. Si alguno de vosotros ha elegido omalizumab porque tiene una IgE total de 35, pues es un error, porque para poder indicar omalizumab no solo es necesario que exista una IgE total por encima de 30 unidades por litro, que esta paciente lo tiene, es también necesario que el asma tengamos evidencia de que es alérgica, es decir, que nos digan en el enunciado que la paciente tiene o bien pruebas cutáneas positivas o bien algún análisis en sangre que confirme que es un asma alérgico. Estoy refiriendo a IgE específicas en sangre ante algún neumoalergeno, o bien pruebas cutáneas positivas, como os digo. Por tanto, recordad, para poder poner omalizumab tienen que cumplirse dos criterios. Primero, que la IgE total sea mayor de 30, y segundo, que haya evidencia, y que así nos lo digan en el enunciado, de que es un asma alérgica. Esta paciente cumple el criterio de la IgE total, pero no nos dicen nada de que sea un asma alérgica. Por lo tanto, no podemos poner omalizumab. Pero sí podemos poner mepolizumab porque tiene 750 eosinófilos. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta, mepolizumab. En esta pregunta nos hablan de una paciente de 77 años de edad que presenta una disminución progresiva y bilateral de agudeza visual en ambos ojos. Sin embargo, sucede algo paradójico, y es que aunque ve muy mal de lejos, pues de cerca parece ser que ha mejorado su visión. Bueno, pues este es el dato clave, el dato más importante para contestar a esta pregunta. Quiero decir que de entrada sospechamos que lo que tiene la paciente son cataratas. La catarata es una patología, una entidad muy frecuente. Todo el mundo que vive lo suficiente acaba desarrollando cataratas y produce una pérdida de visión progresiva y bilateral, como la que nos describen en este caso clínico. El hecho de que los pacientes con catarata senil se miopicen, pues se debe al aumento del volumen del cristalino. Quiero decir que hay distintos tipos de catarata desde el punto de vista anatómico en función de que se opacifiquen unas zonas u otras del cristalino. Si se opacifica la corteza se llama catarata cortical. Si se opacifica la parte más periférica de la corteza, lo que está justo por debajo de la cápsula, se llama catarata subcapsular. Y si se opacifica el núcleo se llama catarata nuclear. La catarata de la gente mayor, la catarata que llamamos catarata senil, habitualmente es, desde el punto de vista anatómico, una catarata nuclear, y es la catarata que típicamente miopiza al paciente.
Como digo, la miopización se produce sobre todo por el aumento de volumen de la lente. Y por ello la respuesta correcta es la número 2. En este examen MIR ha habido dos preguntas relacionadas con el tratamiento antirretroviral. En esta primera pregunta nos dicen que un paciente de 45 años, que tiene antecedentes de infección conocidas desde hace 6 años, acude con el deseo de reiniciar tratamiento antirretroviral, dado que lo abandonó por motivos personales, en parte, y por efectos adversos, hace ya unos cuantos años. En ese momento, cuando abandonó el tratamiento, presentaba una carga viral indetectable y 230 linfocitos. Ya nos dan a entender que lleva tiempo sin tomar tratamiento porque en el periodo desde que lo abandonó hasta que decide reiniciar el seguimiento y el tratamiento, desarrolla un zóster, un herpes zóster, que como sabemos es un evento que traduce cierto grado de inmunodepresión. De hecho, cuando el zóster es de repetición, consideramos que es un evento de categoría B en la clasificación de los CDC. Bueno, reconozco que esta pregunta es difícil. Es difícil y, de hecho, planteamos la posibilidad de que eventualmente llegara a ser impugnable. Y voy a intentar justificar por qué. Nos dicen que el paciente abandonó el tratamiento antirretroviral previo como consecuencia de los efectos adversos que presentaba. No nos especifican qué tratamiento antirretroviral había estado tomando previamente. No nos dicen si los efectos adversos fueron atribuibles a un tipo u otro de fármaco. Por otra parte, es razonable que nosotros, a la hora de decidir el tratamiento antirretroviral, contemos con un estudio de resistencias. ¿Por qué? Pues porque así como la resistencia primaria en el VIH es rara, es decir, un paciente que nunca ha tomado tratamiento, es relativamente raro que se infecte por un virus que ya de entrada venga resistente, puede ser, pero no es lo habitual, lo que sí que es mucho más frecuente es que el paciente desarrolle resistencias secundarias, es decir, el paciente estuvo tomando durante un tiempo un tratamiento, lo abandonó, cabe la posibilidad de que no lo abandonara de golpe, sino que lo fuera dejando de tomar poco a poco, y ese escenario es ideal para que el virus termine haciéndose resistente. Por tanto, y así es como, en principio, reconozco, yo hubiera respondido esta pregunta, la número 2 estaría indicado realizar en ese momento un estudio de resistencias para conocer las mutaciones presentes y guiar al inicio del tratamiento, parece una opción más que razonable. El Ministerio dio por válida la opción número 4, que también es razonable, pero, para mi gusto, y esto es una opinión personal, al final el Ministerio dio por válida la 4, pues no recoge tan fielmente la realidad. Porque la opción 4 nos dicen que la mejor opción en este paciente es iniciar una pauta basada en inhibidores de la proteasa. Uno puede estar de acuerdo con esta afirmación en base a lo siguiente. Recuerda que los inhibidores de la proteasa son los fármacos con barrera genética más alta. ¿Esto qué significa? Que es muy difícil que el virus se haga resistente a un inhibidor de la proteasa. Hay fármacos con barrera genética baja. Por ejemplo, el efavirenz es un buen ejemplo. Un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo. Un paciente deja de tomar efavirenz porque se lo olvida o se le va la cabeza un par de días y es posible que el virus ya se haga resistente. Por el contrario, un paciente deja de tomar inhibidores de la proteasa durante un mes o lo toma un día sí y otro no, y aún así es excepcional que el virus desarrolle resistencias. Por tanto, uno puede estar de acuerdo en que la pauta más segura, sabiendo que el paciente arrastra una historia de tratamiento previo, que a saber cómo lo hizo, cuánto tiempo lo hizo y con qué lo hizo, uno puede estar de acuerdo con que la pauta de inhibidor de la proteasa es muy segura en cuanto a que es muy difícil que el paciente tenga un virus resistente a estos fármacos, pero, igual que digo esto, también afirmo que la opción 2, realizar un estudio de resistencias para guiar el tratamiento, también es razonable. Insisto, el Ministerio dio por válida la opción 4 y es con la que se ha quedado esta pregunta. Bien, nos están presentando un caso de miastenia gravis, es decir, una patología neuromuscular posináptica, recordar, y nos pregunta sobre cuál es el hallazgo que no esperaríamos encontrar. Bien, vamos a ver las preguntas una a una. La respuesta A, sí es esperable encontrarlo, de hecho es muy frecuente las alteraciones tímicas, sobre todo el timo hiperplásico. La respuesta B también sería esperable, la detección de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina confirma la enfermedad, recordar que son la base de la etiopatogenia de la miastenia gravis por bloqueo de los receptores de acetilcolina, y la duda queda entre la respuesta C y la D, es decir, ¿la miastenia gravis mejora con el reposo o mejora con el ejercicio? Pues bien, la respuesta correcta en este caso es la D. La mejoría se produce con el reposo, no con el ejercicio. Con el ejercicio lo que se produce es un empeoramiento. Recordar, debilidad muscular fatigable. Fatiga con el cansancio, con el ejercicio, va a empeorar típicamente. Recordar que el síndrome miasténico de Lambert
de Lambert Eaton va a producir una mejoría con el ejercicio de decidir. Se produce lo contrario a lo que pasa con la miastenia gravis. Bueno, pues en esta pregunta lo primero que habría que pensar sería en una sordera brusca idiopática. Un paciente de 55 años que no nos cuenta ningún antecedente con una hipoacusia neurosensorial brusca, pues efectivamente, su propio nombre lo dice, sordera brusca idiopática. Acordaos que este tipo de sorderas las vamos a identificar por la regla del 3, ¿vale? Una hipoacusia de menos de 3 días de evolución que afecte a 3 frecuencias consecutivas con una caída de más de 30 decibelios, ¿vale? Entonces, nos pregunta que cuál sería la opción falsa en este caso. Pues bueno, la opción falsa sería la opción 2, que dice que el acúfeno es poco frecuente. Esto es falso, ¿vale? La sordera brusca idiopática puede asociarse tanto a vértigo como a acúfeno y además cuando se asocia a vértigo o acúfenos tienen peor pronóstico que las sorderas bruscas que aparecen por sí solas. Por tanto, la opción 1 sería verdadera. La aparición de vértigo es un signo de mal pronóstico. La opción 3 también es verdadera, ¿vale? Acordaos que aunque es una sordera brusca idiopática, que no sabemos por qué se produce, siempre hay que pedir a estos pacientes en la consulta una resonancia magnética para descartar un neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico es el tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso y en algunas ocasiones una de las formas más frecuentes de manifestación que tiene es una sordera brusca. Por tanto, siempre que tengamos un paciente con una hipoacusia brusca, hay que pedir una resonancia. Y la opción 4 también es cierta. El tratamiento lo vamos a hacer con corticoides sistémicos. Por tanto, la opción falsa sería la opción 2. Mujer de 67 años, obesa, que acude a urgencias por dolor abdominal en cuadrante superior derecho, fiebre de 31,5 y orinas muy oscuras. Pensaríamos en la triada de Charcot. ¿Qué Pokémon evolución, qué variación nos han hecho en esta pregunta? Que siempre me decían fiebre alta con escalofríos, dolor en el hipocondrio derecho e ictericia. Pues en este caso me han sustituido la ictericia por las orinas oscuras, que otro signo también de que el paciente tiene un aumento de la bilirrubina. Y por lo tanto me quedo con la colangitis aguda como respuesta correcta. Pregunta muy sencillita sobre las funciones básicas de nuestros queridísimos riñones. La respuesta falsa es la 4, es la que debemos de marcar, ya que la síntesis que se hace en los riñones de la vitamina D es la segunda hidroxilación. Se realiza la activación de la 1,25-dihidroxivitamina D. Recordemos que la primera hidroxilación de la vitamina D es hepática. Respecto al resto de opciones, son todas correctas. Nuestros riñones mantienen el balance de agua y electrolitos, equilibran el pH sanguíneo, sintetizan todo ese bicarbonato que nos consumimos y sintetizan, entre otras hormonas, la renina en la arteriola aferente. Esta pregunta nos presenta un caso clínico en el cual hay una mujer de 46 años que tiene monoparestesias, es decir, mononeuritis múltiples, fiebre, pérdida de 10 kilos de peso, un dolor abdominal, principalmente después de las comidas, tiene hipoestesia, ya hemos comentado, tiene un riñón tocadito, la placa es normal. ¿Qué enfermedad sospechamos? Pues hombre, evidentemente con todo esto que nos han dicho, una enfermedad que no podemos dejar de sospechar en esta paciente va a ser la opción 2 que nos cuenta, la panarteritis nodosa clásica. Por lo tanto, todo tiene la mononeuritis, el dolor abdominal postprandial, el fracaso renal, respeta el pulmón, no me han hablado nada de anticuerpos, ya que los ANCA no van a estar presentes en la panclásica. Es decir, no hay nada que no cuadre con esa enfermedad y encima esto desde luego no parece un good pasture, no parece un beginner, que son las dudas que te pueden generar por la afectación típica de cada una de estas enfermedades, ya que en esta pregunta no aparecen. Por lo tanto, una pregunta cuya mayor dificultad es ser capaz de no perder mucho tiempo en ella. Así que opción 2, opción correcta. De acuerdo con los criterios de fragilidad de Fried, publicados en el año 2001, definen el síndrome de fragilidad como pérdida de peso no intencionada de 5 o más kilos, un 5% al año, debilidad muscular, con fuerza prensora de menos de un 20%, cansancio o astenia o baja resistencia a los esfuerzos, lentitud de la marcha, bajo nivel de actividad física y por tanto la opción que habría que señalar sería la segunda, pérdida de apetito, ya que la pérdida de apetito no forma parte de los criterios de fragilidad descritos por Fried. Nos piden cuál es la alteración que presenta el paciente y solo nos dan dos datos. Nos dan capacidad vital forzada y nos dan BEMS. Y además nos lo dan en valor absoluto.
Capacidad vital forzada 4 litros, BEMS 2 litros. No nos dan los porcentajes sobre el teórico, por lo tanto, no podemos saber si la capacidad vital de este paciente es normal o no lo es, si el BEMS de este paciente es normal o no lo es, porque eso se sabe con el porcentaje sobre el teórico. Si es menor del 80% del teórico, está bajo. Si está entre el 80 y el 120% del teórico, es normal. Y si está por encima del 120% del teórico, está elevado. Pero eso no nos lo dicen, por lo tanto, no lo sabemos. Conocemos los valores absolutos. Por tanto, esa información no la tenemos, pero tenemos capacidad vital y tenemos BEMS. ¿Qué podemos calcular a partir de esos dos valores? Pues podemos calcular el cociente, el índice de Tifeno. BEMS dividido por capacidad vital, es decir, 2 dividido por 4. Y 2 dividido por 4, el resultado es 0,5. Y un Tifeno de 0,5... por definición, significa que existe un patrón obstructivo. Siempre que el tifeno es menor de 0,7, existe un patrón obstructivo. Por lo tanto, con esos dos simples datos, podemos afirmar que el paciente tiene un patrón obstructivo, porque tiene un tifeno menor de 0,7. Bueno, esta pregunta os habla sobre cuál es el síntoma más frecuente que nos puede indicar que un paciente oncológico puede tener una compresión tumoral de la médula espinal. En este tipo de preguntas es súper importante que tengáis claro que tenéis que subrayar, tenéis que localizar muy claramente cuál es el concepto fundamental, porque si no, al principio del examen es mucho más difícil cometer esos fallos, pero al final del examen, cuando va uno ya con prisa, es mucho más fácil que se pueda cometer. Subrayad bien, no significa el signo más característico, el síntoma más característico, que ahí sí podía iros más por otros signos de compresión neurológica, como podía ser las parestesias, por ejemplo, como podían ser la debilidad muscular, esa posible paraparesia que se puede producir, incluso alteraciones también esfinterianas. En este caso están preguntándonos el más frecuente, y el más frecuente es siempre el dolor. Luego, ya sabéis que ese dolor, característicamente en los pacientes tumorales, suele ser un dolor rebelde a los analgésicos y suele ser un dolor que el paciente describe como progresivo. Y luego, aparte, que sepáis que esa compresión medular tumoral suele ser inicialmente unilateral, pero que puede ir avanzando y al final terminar siendo bilateral y tener los signos típicos de alteraciones compresivas con debilidad muscular en las piernas, sobre todo, según donde esté localizado. Si es zona lumbar, zona dorsal, en las piernas sobre todo, alteraciones motoras, alteraciones sensitivas y posibles trastornos también esfinterianos. En esta pregunta nos hacen referencia a la arteria testicular. La arteria testicular se origina en la parte frontal de la arteria aorta abdominal, un poco por debajo del origen de las arterias renales, más o menos a nivel de L2. Estas arterias, una en cada lado, una derecha y una izquierda, discurren oblicuamente hacia abajo y hacia lateral, por detrás del peritoneo, sobre el músculo psoas mayor. Cruzan de forma oblicua y por delante el uréter y atraviesan el conducto inguinal hasta llegar al testículo. Dentro de sus ramas tiene dos ramas terminales, que son una rama interna que se dirige por la cara interna del testículo y una rama externa que se dirige por la cara externa del testículo. Y dentro de sus ramas colaterales destaca una rama ureteral, las ramas testiculares y las ramas ependimarias anterior y posterior. No hablan de un dato exploratorio en la presión venosa yugular que es muy importante, que es el colapso sistólico, el signo el colapso X, la descendente X muy prominente. ¿Eso qué indica? Pues indica que hay un taponamiento cardíaco. Hay otras enfermedades en donde puede haberlo también, pero pasan todas por un gran aumento de la presión que se opone al llenado de las cavidades cardíacas fundamentalmente derechas, o en general a todo el corazón. ¿Cómo se explica este colapso? Que, a ver, el paciente con un taponamiento cardíaco es como si tuviera el corazón vendado por fuera con una venda elástica, que es muy difícil de superar esa presión que está ejerciendo por fuera. Por lo tanto, es muy difícil llenar el corazón. Cuando pasa eso, cuando hay tanta presión pericárdica, todas las presiones en las cuatro cámaras cardíacas son muy, muy altas. Pero claro, la puerta de entrada al corazón es el corazón derecho, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, que son los que primero sufren esa situación. Por eso estos pacientes tienen una presión venosa yugular muy muy alta, muy muy elevada. Y durante todo el ciclo cardíaco tienen presiones muy altas. ¿Por qué? Porque la sangre está esperando, dicho bruto, en la vena yugular su turno para poder pasar la cola y para bajar al ventrículo derecho.
pero no puede porque hay mucha presión. El ejemplo es como en una discoteca, que en la puerta hay mucha gente en cola, esperando. La gente no puede entrar en la discoteca porque la discoteca está llena de gente. Aquí estamos en lista de espera, estamos en esa cola, esperando para entrar en la discoteca. ¿Cuándo es el momento en el que vamos a poder entrar al corazón, vamos a poder entrar a la discoteca? Pues cuando salga gente de la discoteca, o sea, en este caso, cuando salga sangre del corazón. ¿Cuándo sucede eso? Durante la sístole. En la sístole hay un bombeo de sangre hacia afuera y por lo tanto queda hueco para que entre algo de sangre, para que baje algo la columna de presión venosa yugular. Y ese fenómeno durante la sístole es lo que llamamos la descendente X de la presión del pulso venoso yugular, esto yugular, y por lo tanto estos pacientes tienen una descendente X muy prominente porque tienen la presión venosa yugular todo el rato muy alta, todo el ciclo cardíaco muy alta, y solo en un momento, coincidiendo con la sístole, es cuando vemos que esa presión baja. Esa es la explicación del colapso X en pacientes que tienen un taponamiento cardíaco. Pregunta sobre la enfermedad injerto contra huésped, pero descontextualizada de su presentación clínica más habitual, que es la del trasplante de progenitores hematopoyéticos. En este caso, la pregunta nos habla de esta condición clínica, pero en un escenario menos frecuente, como es el trasplante de órgano sólido. Siempre de forma automática, cuando nos hablen de de enfermedad injerto contra huésped y no estemos hablando de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, tenemos que irnos a pensar al trasplante intestinal. Por lo tanto, ¿cuál sería la opción correcta en esta pregunta? La opción número 4. En este caso clínico, tenemos a una persona de una edad avanzada que ha desarrollado un síndrome confusional. No sabemos desde cuándo está, no sabemos nada de su estado previo. ¿Cómo diferenciar si este estado confusional ha sido algo reciente o si forma parte de un proceso de deterioro como una demencia? A ver, en principio el dato fundamental tiene que ver con la alteración del nivel de conciencia, de la capacidad de atención, del nivel de alerta, ¿no? Ese es el dato fundamental en un cuadro confusional tipo delirium que está alterado, porque el resto de síntomas que nos dan, que puede haber agitación, que puede haber alucinaciones y que haya alteraciones cognitivas, son comunes a ambos cuadros. Así que nos quedamos con la número 4. Nos enfrentamos a un caso clínico, ¿vale?, en el cual, como siempre me gusta, ¿vale?, podríamos echar un vistacito a las posibles respuestas, ¿vale? Fijaos, nos está hablando de una polirrodiculopatía, parálisis facial bilateral, que asocia neuropatía autonómica y algo de los corticoides. Con lo cual, esto, sin yo entrar así detenidamente, ¿vale?, lo que me está contando es algo de alguna radiculopatía autoinmune, neurológica, inmunológica. Con lo cual, si yo ya estoy en el MIR, lo primero que me tiene que saltar es un síndrome de Guillain-Barré. Vamos a seguir viendo, ¿vale? Fijaos, nos habla de un varón de 64 años que tiene un cuadro clínico muy típico, que es una paraparesia arrefléxica en miembros inferiores y aguda. Recordar que ese era el diagnóstico clínico de síndrome de Guillain-Barré. Y luego, además, alguien le ha hecho una punción lumbar. Por cierto, los datos que vienen son totalmente erróneos, porque no te hace referencia a ninguna unidad de volumen. Te habla de 3 mononucleares, 60 glucorraquia y 97 de proteínas, pero no te está diciendo si es en el decilitro, al litro, al mililitro. Da igual, como para lo que necesito es suficiente, vamos a imaginar que están todas en las mismas unidades. Fijaos que lo que hay es una clara disociación albúmino-citológica, un aumento de las proteínas sin acompañarse de un aumento de la celularidad. En este contexto, paraparesia plácida y arrefléxica aguda junto con una disociación albuminocitológica, chicos, esto no hay duda que es un síndrome de Guillain-Barré. Vamos a seguir un poquito trabajando ahora las opciones. Opción 1, compatible con una polirrodiculopatía autoinmune, sí, sabemos que ese es el mecanismo, ¿vale? Opción 2, se puede acompañar de parálisis facial hasta en el 50% de los casos. Totalmente de acuerdo, es otra de las causas, sobre todo si fuera bilateral, habría que pensar en esta enfermedad, ¿vale? ¿Que se puede asociar a neuropatía autoinmune? Pues, autonómica, perdonad, por supuesto, ¿vale? Nervios afecta motora, sensitiva y de forma autoinmune es típica la afectación motora, pero se puede acompañar de las otras dos. Y cuidado, el error viene en la última frase, ¿vale?
en este tratamiento algo inmunológico, parece que los corticoides nos van a ayudar mucho, pero es totalmente falso. Los corticoides no tienen ningún tipo de papel en este tratamiento, ¿vale? Para la aguda, como es la que estamos viendo, lo que habría que tratarlo es con inmunoglobulinas intravenosas a dosis altas, ¿vale? Para, de alguna forma, bloquear esos anticuerpos circulantes, ¿vale? De manera que la opción falsa, la errónea, es la cuarta. Se trata de un lactante que tiene un cuadro respiratorio. Es importante que nos hablan de tos en accesos. Además tiene congestión facial, tiene la cara, se le pone la cara roja, lagrimeo y finalmente vómitos. Además hace 2 semanas presentó un cuadro catarral. Además de la congestión facial también tiene hemorragia subconjuntival y petequias en la cara. Este es un cuadro característico clínicamente de una tosferina, por la edad del paciente y por los antecedentes que nos están contando. Ha tenido primero una fase catarral, que ha durado un par de semanas, y ahora está en fase paroxística, con estos accesos de tos que terminan en un vómito y que tienen, asocian pues, rubicundez facial o a veces cianosis facial. Entonces, aunque no nos diera la radiografía, seguiría siendo una tosferina. Tampoco nos cuentan que tenga fiebre ni nada, lo cual apoya más todavía el diagnóstico. Entonces nos piden la respuesta falsa. La primera dice que puede aparecer al principio de la vida, como este bebé, por falta de anticuerpos maternos. Esto es cierto y por eso se vacuna a las embarazadas de la tosferina al final del embarazo para que desarrollen anticuerpos que puedan pasar al neonato y le protejan. ¿La tos paroxística puede durar de 2 a 6 semanas? Sí, es verdad que es una fase larga en el tiempo y que además es muy molesta. En niños tan pequeños como este, pues además de los accesos, el vómito, el gallo inspiratorio, aunque aquí no nos lo cuentan, pues puede dar lugar incluso a pausas de apnea. La tercera, ojo, porque dice que se suelen elevar los leucocitos, pero con predominio de polimorfonucleares. Esto es una excepción de la tosferina, porque es verdad que aumentan los leucocitos, pero a expensas de los linfocitos. A pesar de tratarse de una infección bacteriana, causada por Bordetella pertussis, lo que se eleva no son los polimorfonucleares, sino los linfocitos. Entonces esto contrasta un poco con nuestra idea general de que la infección bacteriana aumenta los neutrófilos y las infecciones víricas los linfocitos. Es justo al revés, ¿vale? Y la cuarta dice que el tratamiento de elección son los macrólidos. Esto es verdad. La citromicina es la más utilizada, tosferina, azitromicina, por si os sirve de ayuda. Entonces esa sería una opción verdadera. De modo que la opción falsa, cuidado, sería la 3, porque efectivamente suben los leucocitos, pero no polimorfonucleares, sino linfocitos. Es un cuadro bastante claro clínicamente, como veis, no tiene mayor dificultad, pero sí que hay que estar atento a las pequeñas particularidades de cada respuesta. Bueno, pregunta de hipocalcemia y quiero que recordéis este perfil analítico: calcio bajo, fósforo alto. ¿A qué nos suena? Bueno, pues nos suena a hipoparatiroidismo, pero la PTH está elevada, por lo tanto, no es un hipoparatiroidismo. ¿Cuál es la otra alternativa? Pues es una resistencia a PTH, que es una enfermedad que también se llama pseudohipoparatiroidismo. En estos casos, en estos pacientes, en los pacientes con el pseudohipoparatiroidismo, lo que vamos a encontrar es un perfil hormonal con estos datos, un calcio que está bajo, un fósforo que está elevado y una PTH que está patológicamente elevada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando me la debería encontrar baja, porque el perfil hormonal me orienta a que la voy a encontrar baja, como puede ser en el caso del hipoparatiroidismo posquirúrgico, pues me la encuentro elevada. Aquí es donde tengo que sospechar esta enfermedad. Que hay varios subtipos y que para que lo identifiquéis, lo primero en que me tengo que fijar es en si la pregunta me está hablando de fenotipo Albright o no está hablando de ese fenotipo. Ese fenotipo, pues ya lo sabéis un poco lo que es, pues talla baja, el acortamiento también del quinto meta es muy típico, también se asocia a alteraciones tipo retraso mental y bueno, pues lo van a presentar el tipo 1A y también lo van a presentar el tipo del pseudo-pseudo-hipoparatiroidismo. ¿Cuáles no presentan fenotipo? Pues el 1B y el 2. Y la diferencia entre estos dos se ve en la orina, porque en el tipo 1, cuando tú administras ese test de infusión de PTH, no hay producción de AMP cíclico, mientras que en el tipo 2 sí que lo hay. Por lo tanto, bueno, es una pregunta complicada,
Os la pongo para que recordéis ese perfil hormonal de calcio alto, fósforo, perdón, calcio bajo, fósforo alto, PTH alta que os tiene, que sonará pseudo hipoparatiroidismo, y en donde, bueno, pues los de sin fenotipo es el 1, el 1B, el 2, y en este caso me quedaría con la respuesta 3, el pseudo hipoparatiroidismo tipo 2, porque me dicen que la respuesta de AMP cíclico es positiva. Bueno, no, no. Encontramos con un paciente que presenta hemianestesia del hemicuerpo derecho, una cuadrantagnosia homónima inferior derecha y una apraxia ideatoria e ideomotora. En principio es un cuadro clínico en cierto modo complejo que puede dificultarnos la localización. Es claramente un síndrome lobar porque es lo que nos están preguntando, y tenemos que localizarlo, si es a nivel del lóbulo parietal, temporal o frontal. Pues bien, como la afectación es del lado derecho del cuerpo, vía cruzada, podemos descartar la respuesta A, es decir, no va a haber una afectación parietal derecha. Por otro lado, como la mienopsia es una cuadrantanopsia homónima inferior, seguramente las radiaciones que estén afectadas serían las superiores, por tanto la localización va a ser parietal, ahí ya tenemos la respuesta. En caso de que fueran temporal, la mienopsia sería más bien de predominio superior, ¿vale? Y no se trata de un síndrome frontal izquierdo, porque en ese caso no habría afectación sensitiva y tampoco cursan con hemianopsia. Pregunta muy interesante y muy habitual en estadística y en epidemiología. Nos hablan de que se ha realizado un ensayo prospectivo aleatorizado para valorar una administración preoperatoria de glucocorticoide de metilprednisolona para controlar el estrés en pacientes que iban a ser sometidos a resección hepática. Que cogieron, pues bueno, 33 pacientes, 16 de un grupo y 17 a otro, que los administraron y que midieron diferentes variables. Calcularon un tamaño muestral para un error alfa, para un error beta, para una diferencia mínima clínicamente relevante. Recordad que todas estas son datos que necesitamos a la hora de realizar nuestros cálculos del tamaño muestral. Y al final concluyeron que, pues bueno, una de las suposiciones que hicieron, una de las variables, pues había diferencias significativas. Entonces nos piden la respuesta cierta. Pues la primera nos dice que se ha cometido un sesgo de prevalencia, ya que no se han escogido casos incidentes. Bueno, en este estudio poco sentido tiene hablar de eso. Eso haría referencia a la falacia de Neyman, pero en nuestro estudio poco importancia tiene, o poco sentido tiene, ya que es un ensayo clínico, ¿vale? Por tanto, no podría ser. La segunda dice que si los investigadores hubieran escogido como variable resultado otras con mayor variabilidad, el estudio se podría haber realizado de manera más eficiente, con menor N. Justamente al contrario. Cuanta mayor variabilidad tengan mis datos, cuanto más difíciles, o sea, cuanto más variables sean, mayor tamaño muestral voy a necesitar. Fijaos la variabilidad, esta es importante, fijaos la variabilidad de una variable cuantitativa, se calcula o se mide con la varianza o con la desviación típica, ¿no? Medidas de dispersión. Si os fijáis en el cálculo del tamaño muestral, en el tema del cálculo del tamaño muestral, tenéis una fórmula para el cálculo del tamaño muestral de la media. Y veis que la desviación típica está en el numerador. Quiere decir que cuanto mayor sea la desviación típica, mayor número, mayor variabilidad y mayor número de sujetos voy a necesitar para realizar mi estudio. La tercera dice que el valor de la P en comparación de las medias de ambos grupos para la variable de resultado mayor a 0,05. Esta es falsa. ¿Por qué? Porque me dice que hay resultados estadísticamente significativos. Por tanto, la P va a ser menor a 0,05. Y por último dice que se debe haber realizado alguna corrección en el análisis de los datos para compensar la existencia de comparaciones múltiples. Esta es la respuesta correcta. Y es muy importante tener en cuenta esto. Normalmente cuando nosotros realizamos un cálculo del tamaño muestral, lo realizamos con una variable, con el objetivo de una variable, ¿no? Calculamos el tamaño muestral, pues en este caso imaginamos para esa IL6, para la interleuquina 6 o para la 10. Pero nosotros en los estudios muchas veces tratamos de realizar más comparaciones. Ya que hemos registrado más variables, pues vamos a realizar más comparaciones. ¿Qué ventaja e inconveniente tiene esto? La ventaja es que podemos realizar un estudio, utilizar un estudio para muchas cosas. El inconveniente que tiene, y es importante, es que como nosotros estamos haciendo muchas comparaciones, puede ocurrir que encontremos diferencias estadísticamente significativas en algunas de ellas y que se deban a falsos positivos. Es decir, al final el error alfa es del 0,05 en una comparación, pero si hago 10 comparaciones, yo voy a tener 10 errores. O sea, tengo la posibilidad de cometer 10 errores, o 9, o 8, o ninguno, ¿vale? Por eso se realizan comparaciones, corrección cuando hay comparaciones múltiples. Esto se llama la corrección de Bonferroni, y esta corrección de Bonferroni es sencilla de entender. Más o menos sería
que esa corrección, el valor P que yo voy a tener de significación estadística, sería igual al alfa del que yo parto, ¿vale? En este caso 0,05, dividido entre el número de comparaciones, ¿vale? De manera sencilla, alfa dividido entre el número de comparaciones. De tal manera que si yo, por ejemplo, en un estudio quiero un error alfa del 5%, del 0,05, pero yo en mi estudio no voy a hacer la comparación inicial únicamente, sino que voy a hacer 10 comparaciones. En ese caso tendría que tener un error alfa del 0,005, ¿vale? Es decir, voy a tener una P de significación estadística mucho menor para evitar esa posibilidad de realizar comparaciones. Esto es lo que yo llamo un pseudo caso clínico. ¿Por qué? Porque nos van contando la historia de este anciano, que si está desorientado, que si está nervioso, agitado, y al final la pregunta es muy directa. ¿Cuál de esos datos apoya el diagnóstico de delirium frente al de demencia? Así de claro, ¿cuál de esos datos es más específico del delirium? En el delirium y en las demencias puede haber alucinaciones, sobre todo visuales. Desde luego en ambos hay síntomas cognitivos y en ambos puede haber agitación, pero la alteración de nivel de conciencia con una fluctuación típica, estando momentos en que está completamente desorientado, otros momentos en que está aparentemente bien, es algo típico de los cuadros confusionales o delirium. Así que marcamos la número 2. La respuesta correcta sería la opción 2. Ante una lesión en el pene con una úlcera blanda, única y dolorosa, con secreción purulenta, debes de inmediatamente identificarlo con el chancroide producido por el Haemophilus ducreyi y se trata con azitromicina. Los carcinomas de mamas, en función de la expresión de los receptores de estrógeno, receptores de progesterona, HER2 y X67 se clasifican en 4 tipos. Los luminales A tienen receptores de estrógenos positivos, receptores de progesterona en más de un 20% de las células y un X67 bajo. Los luminales B tienen receptores de estrógenos positivos, receptores de progesterona positivos pero en menos de un 20% de la celularidad y un X67 bajo, o receptores de progesterona en más de un 20% de la celularidad y el Ki67 elevado. El tercer tipo serían los HER2, que son negativos tanto para receptores de estrógenos como para receptores de progesterona, pero HER2 positivos, y los triple negativos, que son negativos para receptores de estrógenos, receptores de progesterona y para el HER2. Bueno, es una pregunta de un tema poco preguntado, la verdad. Pero las pistas nos pueden llevar a acertarlo sin problemas. Lesiones papulosas de distribución arciforme, ¿vale? Normalmente, pues arciforme en forma de arcos, en forma de como redondeles, asintomáticas en el dorso de la mano, no se le da ninguna importancia, todas esas cosas nos dan la pista de que se trata de un granuloma anular, ¿vale? Evidentemente, no tenéis por qué saberlo, pero si la biopsia, que además muchas veces es curativa, muestra una necrobiosis del colágeno, pues eso es todavía más característico de que esto sea un granuloma anular. El resto de opciones, además, era lo que nos hacía 100% descartarla, porque evidentemente no es un líquen plano, no parece clínicamente, que es muy pruriginoso, el paciente este es asintomático, un xantoma tuberoso aparece en codos, tobillos, y histológicamente lo que se ven son histocitos espumosos. La sarcoidosis también es muy diferente, y además son lesiones con granulomas, es lo que se vería, sabéis que las sarcoidosis son granulomas con desnudos, son granulomas que decimos desnudos porque no tienen ni colonia linfocitaria ni necrobiosis, con lo cual pues ninguno de estos casos se corresponde a esta patología. Una chica de 14 años acude a la urgencia con la rodilla izquierda bloqueada en semiflexión tras sufrir una caída sobre el miembro inferior izquierdo. La articulación está tumefacta y deforme, resultando doloroso cada movimiento. Ya nos dan, estáis pensando en cosas, pero ya no lo dan el enunciado, nos termina de decir qué tiene la paciente. Señale la opción falsa ante la sospecha de una luxación de rótula. 1. Es conveniente el estudio radiológico previo a la movilización. Esa es correcta. Siempre que hay que manipular o hay que colocar algún sitio, haz una radiografía y luego manipula y ves cómo está todo. 2. La artrocentesis probablemente demuestre la presencia de martros. Si hay una luxación rotuliana, se rompe el alerón interno, la rótula se sale hacia fuera, el alerón interno se rompe y produce roturas de los vasitos que van en el alerón rotuliano medial. Y ese vasito sangra en la articulación, luego es frecuente que haya un hemartros cuando va como se le rame una luxación de rótula. 3. El tratamiento de elección de esta lesión es fundamentalmente quirúrgico. La luxación de rótula
y la luxación recidivante de rótula no requieren cirugía. Esta lesión en agudo lo trataríamos de manera conservadora, estirando despacito la rodilla de la paciente y agarrando la rótula para levantarla y dejarla despacito en el canal troclear, soluciona el problema en agudo y no requiere una reparación. Las partes blandas deben reparar bien, solo en los casos de luxación recidivante de rótula deberíamos hacer mucha rehabilitación para mejorar el cuádriceps y en casos rarísimos, desesperados, la cirugía, pero no es fundamentalmente quirúrgica, es fundamentalmente conservador. Luego la 3 es falsa, es la que tenemos que marcar. Y 4, existe la posibilidad de que el cuadro se repita en un futuro. Claro, todos sabéis que la luxación rótula se asocia a la luxación recidivante de rótula, sobre todo en niñas, adolescentes, hiperlaxas. Esta pregunta nos dice que la gravedad de la tetralogía de Fallot viene determinada por el grado de estenosis pulmonar que haya. Y hay un dato exploratorio clave para evaluar en los niños que pueden tener estenosis pulmonar. A ver, la tetralogía de Fallot, os lo recuerdo, consiste en, aparte de otras malformaciones, lo más importante es que hay un cortocircuito entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, una comunicación entre ambos ventrículos, y aparte hay una estenosis que normalmente es subpulmonar, por debajo de la válvula pulmonar. ¿Qué condiciona eso? Al haber una comunicación entre los dos ventrículos, lo normal es que ese shunt, ese cortocircuito, viniera de izquierda, donde más presión hay, a derecha, donde menos presión hay. Pero si aparte nosotros tenemos una estenosis pulmonar y eso provoca que el ventrículo derecho esté soportando una poscarga mucho mayor, tenga mucha más dificultad para poder expulsar sangre y por lo tanto tenga un aumento de la presión, el ventrículo derecho ya no sale tan perdiendo con el ventrículo izquierdo como en situación normal y por lo tanto puede establecerse un cortocircuito bidireccional. Claro, si la estenosis pulmonar es mucho más grave, condiciona que la sangre del ventrículo derecho, cuando se contrae, en vez de irse hacia la arteria pulmonar, se vaya una gran parte de ella hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué problema tiene eso? Pues que efectivamente está pasando poca sangre a los pulmones, dicho así un poco bruto para que me comprendáis, y por lo tanto la perfusión pulmonar está siendo menor de lo normal y hay un contingente mucho menor de sangre que se está oxigenando adecuadamente, que está saturando su hemoglobina bien. O sea que lo que marca la gravedad del Fallot es la estenosis pulmonar. ¿Qué dato tiene una estenosis pulmonar? Tiene un soplo sistólico y tiene un segundo ruido débil. Y ese segundo ruido débil es una de las claves para ver que efectivamente esa estenosis pulmonar es grave. Cuando desaparece el segundo ruido pulmonar, significa que la estenosis pulmonar es muy grave. ¿Por qué? Porque eso significará que para que se cierre la válvula pulmonar es necesario que la presión baje mucho, 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 mucho. Y entonces que el segundo ruido sea débil. Lo que significa que el ventrículo derecho está generando muy poca presión arterial pulmonar, está mandando poca sangre hacia la arteria pulmonar. Si en la arteria pulmonar la presión es muy baja, ¿qué tiene que pasar para que se cierre la válvula pulmonar? Que caiga la presión ventricular derecha mucho más de lo normal hasta bajar por debajo de la presión arterial pulmonar. Y eso es lo que hace que el segundo ruido sea débil, un equivalente a lo que sabéis que pasa también con la estenosis aórtica en el circuito izquierdo, en este caso. O sea que lo que marca es que efectivamente la respuesta 3 dice la disminución o casi desaparición del componente pulmonar del segundo ruido. La siguiente pregunta, un paciente con tratamiento con anticoagulantes orales, portador de una prótesis valvular, un INR de 8, es decir, que nos estamos pasando de ese 3,5 que es el límite máximo de INR para este paciente probablemente, y que se ha anemizado, tiene un dolor en región lumbar que se irradia hacia las ingles, ¿no? ¿De cuál de estas actuaciones le parece la menos necesaria? Lo primero, hacer antes de ver cuáles son las opciones, obviamente en el MIR sería al revés, primero me veo las opciones y después pues ya reflexionaría, sería que este paciente probablemente pasándonos de coagulación y con una anemia, este paciente ha sangrado probablemente. Y con este dolor en la región lumbar que se irradia hacia las ingles, pues es un dolor típico de la hemorragia retroperitoneal, que puede ser una de las posibles hemorragias de este paciente. ¿Qué es lo que nos parece menos probable? Uno, suspender inmediatamente la terapia anticoagulante, pues sí, probablemente ha sangrado. Y además tenemos un INR elevado. Dos, administración de complejo protombínico y vitamina K, probablemente sí. Sería lo más adecuado para revertir la anticoagulación de forma más rápida.
3. Realizar un TAC abdominal, probablemente un angiotac abdominal, para ver si hay algún punto de sangrado a nivel retroperitoneal, principal sospecha diagnóstica. Y 4. Realización de gastroscopia. Esta es la que no podemos ahorrar, la opción número 4. Esta que hay que marcar claramente. ¿Por qué? Porque este paciente no tiene ni melenas, ni rectorragia, ni hematemesis, ni ningún otro signo de sangrado digestivo. Por lo tanto, inicialmente haremos la 1, la 2 y la 3, la 4 la podemos reservar para más adelante. Por lo tanto, opción número 4, opción menos necesaria en este caso. Pregunta acerca de sesgos, ¿vale? En el que nos informan un estudio y nos dicen que qué sesgo se puede derivar de la actuación que se ha realizado. Dice que es un ensayo clínico que, tras fracasar en el proceso de selección de pacientes, muy habitual en los ensayos clínicos, no siempre es fácil recopilar pacientes, reclutar pacientes para un ensayo clínico. Y dice que se puso cartelería en diferentes centros de salud explicando las bondades del estudio, diciendo, bueno, por qué era bueno este estudio y las posibles ventajas que podrían derivarse de la administración del fármaco. Un par de semanas después, finalmente se consigue el tamaño muestral requerido y, aunque se ha conseguido ese objetivo inicial, ¿qué sesgo se podría derivar? Voluntario, obrero sano, supervivencia o clasificación no diferencial. Bueno, ya solo con la definición, aquí vemos que principalmente el sesgo de este estudio va a ser un sesgo de selección, es decir, un sesgo a la hora de seleccionar nuestros pacientes. No he llegado al tamaño muestral inicial, al tamaño muestral que yo requería, por lo que trato o busco alguna alternativa. ¿Qué sesgo es el más importante y el que más se puede derivar de este estudio? Pues el sesgo del voluntario. Es decir, la gente que por su propia voluntad, porque él quiere, decide participar en el estudio. Esto sabéis que un sesgo del voluntario puede tener una doble interpretación. Por un lado, una interpretación negativa y, por otro lado, una interpretación positiva. ¿Cuál es la interpretación negativa? Que muchas veces la gente que se presenta voluntaria a estos estudios es gente que está especialmente mal, gente con la que ningún fármaco funciona, es decir, gente que está muchas veces, se dice, desahuciada de tratamiento, ¿vale? Por tanto, en este caso, sería un sesgo negativo porque es gente especialmente desfavorable para los resultados. La parte positiva, pues bueno, que hay gente también, desde el punto de vista del sesgo de voluntario, que hay gente que, por ejemplo, si una persona está enferma, pues a lo mejor su hermano, su madre o su familiar o su pareja tiene mayor interés o mayor, sí, es más voluntaria a la hora de formar parte de los ensayos clínicos debido a que quiere ayudar y es una forma que él considera de ayudar a su familiar. Por lo tanto, en este caso será gente especialmente motivada a la hora de cumplir a rajatabla las indicaciones, la posología, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, bueno, pues podría tener una doble vertiente. La respuesta correcta es la 2. La erisipela, infección cutánea bacteriana causada principalmente por el estreptococo piógenes y en menor grado por el estafilococo aureus, ha experimentado un aumento de incidencia en los últimos años y sobre todo un cambio en los sitios preferenciales. Esta recuperación, este reapunte no tiene una explicación satisfactoria, ya que el estreptococo continúa siendo sensible al tratamiento con las penicilinas, afortunadamente. Su diagnóstico se va a basar en la historia clínica y en el examen físico, y aparecerán signos de inflamación aguda como edema, calor y dolor, con afectación frecuente del estado general, fiebre y escalofríos. Bien, en este caso nos ponen el típico hallazgo ecográfico en una paciente asintomática de un mioma intramural en el espesor del miometrio que no deforma la cavidad y por tanto en general lo que hacemos es control ecográfico, ¿de acuerdo? No está establecido cada cuánto tiempo ni cuánto tiempo hay que realizar el control, pero bueno, lo que está claro es que esta paciente está asintomática. Con los miomas, lo que siempre te digo, fíjate en varias cosas, la edad de la paciente, la sintomatología, el sangrado, ¿de acuerdo? Y la localización del mioma. Por ejemplo, si en vez de ponerte esto te dicen que es una mujer de 22 años que consulta por un sangrado muy importante y lo que ocurre es que hay un gran mioma, un mioma que está dentro de la cavidad, mioma submucoso, o un mioma que deforma francamente la cavidad, pues iremos hacia tratamiento, ¿de acuerdo? Y por lo contrario, por contra, si te ponen, por ejemplo, una mujer que tiene un mioma que, aunque sea muy grande, se hace subseroso pero no deforma la cavidad, actitud expectante. Entonces juega con todos esos detalles, ¿vale? Para decidirnos hacia manejo expectante, como es el caso, porque es una paciente asintomática, hacia tratamiento médico, hacia tratamiento quirúrgico, los deseos genésicos, podríamos utilizar anticonceptivos para intentar que no sangrara. En el caso de que ya tuviera varios hijos y no fuera un mioma y fuera un mioma que deformara la cavidad, podríamos colocar un DIU liberador de levonorgestrel. En el caso de que fuera una mujer joven y tuviera un mioma submucoso y quisiéramos
hacerlo más pequeñito para que fuera una cirugía más adecuada, podemos utilizar el acetato de uliprístal, aunque ha tenido, como sabes, varias tandas de interrupción como alerta farmacológica por elevación de las transaminasas, ¿de acuerdo? Por insuficiencia hepática. Entonces, en función de lo que nos pongan, deberíamos actuar, ¿vale? Pregunta un poco conceptual sobre la variabilidad genética. Es una realidad que está siendo demostrada por los estudios del genoma humano. En relación con la misma, señala la respuesta correcta. Bueno, esta es una pregunta un poco heterogénea. Porque claro, la variabilidad genética está siendo estudiada mediante el proyecto genoma humano, pero principalmente se centra en las variaciones entre el genoma humano. Sin embargo, ya veréis que hay algunas de las opciones que nos mezcla con otras especies, que bueno, que también se están estudiando un poco porque interesa para fines biológicos y para entender algunas enfermedades, ver lo conservadas que están diferentes secuencias genéticas entre especies. Dice, ¿cuál es la correcta? ¿La variabilidad genética es superior en la raza humana que en los gorilas? ¿La principal causa de variabilidad genética está en el aumento de variantes en cadenas largas de DNA? ¿Las variaciones genéticas debidas a la modificación de un solo nucleótido, single nucleotide polymorphisms, o SNPs, se concentran habitualmente en zonas geográficas específicas? ¿Los estudios genéticos más rentables y eficaces para estudiar la asociación de una variante genética con una enfermedad determinada se fundamenta en estudios de grupos étnicos concretos? ¿O los estudios del genoma humano utilizan frecuentemente el análisis de SNP? Pues es una pregunta muy, muy, muy concreta. Evidentemente en el MIR no estamos para, entre comillas, perder el tiempo sabiendo cuál es la variabilidad de los gorilas a nivel genético y si es mayor o menor que los humanos. Aprendiendo esta pregunta, pues vamos a aprender que si finalmente, como os voy a decir, la 5 es la correcta, pues las otras no son correctas, ¿no? Vamos a ir explicando cada uno. La variabilidad genética, cuanto más tiempo lleve una especie, por ejemplo ya de homínidos, cuanto más tiempo lleve pudiendo evolucionar, más tiempo les ha dado a tener variantes entre los individuos, ¿no? Eso también se sabe, por ejemplo, en poblaciones humanas. Las poblaciones humanas africanas tienen entre ellos más diferencias genéticas que, por ejemplo, a lo mejor en otros sitios de la geografía. Y por lo tanto también, en este caso, lo podemos aplicar ya no solamente a la especie humana, sino dentro de otras especies. Quizá la más relevante para vosotros es que las variantes genéticas de SNPs pueden concentrarse en algunas zonas geográficas específicas, pero no es por la zona geográfica la explicación, sino por la variabilidad étnica que haya ahí. Algunas variantes genéticas son más frecuentes en algunas poblaciones porque tienen lazos familiares entre ellos ancestralmente y por lo tanto conservan más esa variante que en otras. Incluso algunos se utilizan para hacer estudios históricos, arqueológicos, filogenéticos, etcétera, de migraciones de poblaciones de hace miles y millones de años. Los estudios genéticos más rentables y eficaces para estudiar la asociación de una variante genética con una enfermedad determinada se fundamentan en estudios de grupos étnicos concretos. No, de hecho lo que se intenta es cada vez estudiar diferencias entre grupos étnicos, y cuando una variante genética se asocia independientemente de la etnia a la que pertenezca el individuo a una determinada enfermedad, pues más poder tiene en cuanto a que esa variante tiene alguna relevancia en la enfermedad. Y la 5, que es la más sencilla, sin embargo, es la correcta. Los estudios del genoma humano utilizan frecuentemente el análisis de estos polimorfismos, ¿no? Se han descrito muchos, pues muchos, por ejemplo, se han descrito en enfermedades inmunológicas, ¿no? SNPs asociados al desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, SNPs asociados al desarrollo de artritis reumatoide, de lupus, de AIJ, de espondiloartropatías, de un montón de enfermedades inmunológicas que tienen una causa genética multifactorial o una causa genética heterogénica o una causa genética no monogénica. Nos preguntan, en el seno de una meningitis, en el líquido cefalorraquídeo, observamos predominio de linfocitos. Esto hace que sea muy improbable que estemos ante una meningitis por Streptococcus agalactiae, que al igual que el Streptococcus pneumoniae, o que el aureus, o que las enterobacterias, o que el meningococo, nos daría un predominio de polimorfonucleares, una meningitis purulenta, y no de predominio linfocitario. Por tanto, la respuesta falsa es la número 3. Bien, aquí nos están preguntando de nuevo sobre la etiología más probable de epileptógena en este caso, y bueno, nos hablan de una chica de 17 años que suele presentar en bastantes episodios de sacudidas bruscas en ambos brazos, lo que pueden ser crisis mioclónicas.
Además, asocia otro tipo de crisis como son desconexión del medio, sin respuesta a estímulo y con la mirada perdida, lo que podría ser pues una crisis de ausencia. Y en la última semana ha tenido una crisis tónico-clónica en el contexto de una de privación de sueño y de consumo de alcohol. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bien, descartamos automáticamente el síndrome de West por la edad, suelen ser menores de un año, las crisis son espasmos infantiles, asocia también hipsarritmia intercrítica y suelen tener retraso psicomotor. Nada de esto ocurre aquí. La C también la podemos descartar porque las crisis suelen ser periorales, ¿vale? Y suelen ocurrir más bien en la infancia y además hasta los 14 años pueden estar presentes, pero a partir de ahí suelen ser muy raras. Y la esclerosis mesial temporal también la podemos descartar porque lo típico es que aparezcan crisis parciales. En este caso nos están hablando de varios tipos de crisis generalizadas del adulto, ¿vale? Las mioclonías, crisis de ausencia y tónico-clónicas. Todo lo cual cuadra con la respuesta B, ¿vale? Que es la epilepsia mioclónica juvenil.